Buenas tardes, genios, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy no sé si me escucharéis un poquito diferente. No tengo ni idea, ahora me comentaréis. Porque hoy estamos desde aquí. Bienvenidos al canal. Vamos allá. Se presenta, yo creo que buena tarde por delante. Esa es la sensación que yo tengo. Luego, hombre, esto a veces uno viene muy arriba, ¿eh? Uno viene muy arriba y a lo mejor luego pues las cosas te salen de otra manera o te lo imaginas de otra forma. Pero intuyo que va a estar bien. Así que nada, lo primero todo, un saludo para todos. Un poco diferente, pero bien, el sonido, ¿no? Vale. Bueno, genios, pues nada, yo creo que va a estar bien. Aquí, por supuesto, ahora hablaremos de esto. He rescatado mi segundo PC, ¿eh? He rescatado mi segundo PC que estaba metido en un armario, así que cuidado, sí, ahora hablaremos de este. Ahora hablaremos un poco del tema. Pero nada, lo primero, como siempre, unos saludos aquí por el chat. Un saludo para Eye of the Booby Yolder, Matías Urrutia, un saludo para Bioshodan, MTN, Pinza G, Jorge CP, DN Racing, Osva GR, Andrés Polosin, José KDJ, Nacho Dragnel, un saludo por ahí también para Alberto Sen, otro para Víctor Gamer, un saludo para, ¿qué dice Víctor por ahí? Extra Life, Chrono Cross. Pero ¿la versión física sale el mismo día? Saludo por ahí para Luismi, se lo ha robado a Tuber, muy grande Tuber, ¿eh? No, yo guardo los PCs míos, los antiguos los guardo prácticamente todos. Bueno, que tampoco son tantos, o sea. Saludo por ahí para Mr. Mime, Danis Pali, Husamo, Pipe66, Tribujari, Liam. Saludo para Carlos Campo, Tony Tazam, Ojáncano, Diego UCS, Johnny C95, Doking, Charlie Shiryu, Xenoman. Saludo por aquí también para Wonko OKN, Pentium 1, no, este ya era un poquito más avanzado. Pentium 1 fue el primero que tuve, el primer PC que tuve era un Pentium 1 166 MMX, si no recuerdo mal. En físico sale más tarde, es que en fin, bueno, a lo mejor me espero. Visto de esa forma, a lo mejor me podría esperar con Chrono Cross, ¿no? Quería apoyar de lanzamiento, pero bueno, ya me lo pensaré. Todavía quedan unos días, ¿no? Es el viernes de la semana que viene, si no me equivoco, el día 8. Un ardo por ahí para Depozo 333, Paradise VI, otro para ahí para Pluxer. No, bueno, ahí tiene bastante mierda, ¿eh? O sea, dice por ahí Pluxer, dice, se ha perdido el blanco. No. Tiene bastante mierda. Eso de se ha perdido el blanco es un eufemismo. Tiene bastante mierda la torre del PC, hay que decirlo, o sea, hay que decirlo, genios. Es que no recuerdo si era 166 o 133. Me refiero al el primer PC que tuve, no estoy seguro ahora mismo. H, hombre, Plux era así un tío educado, pero tiene bastante mierda, esto es así, esto hay que decirlo. Tiene bastante mierdón. Bueno, ahora lo ponemos un poquito por aquí. ¿Merece la pena Chrono Cross comparado con Trigger? Bueno, son juegos distintos, son juegos bastante diferentes. Realmente lo son, así que... Vale, lo primero, ¿me escucháis bien entonces, genios? ¿Me escucháis bien? ¿Distorsiona mucho el sonido? Pregunto, ¿me alejo más, me acerco más? Está bien, ¿no? ¿Sabéis lo que es esto, genios? Esto es de los mejores productos de la historia. Se escucha bien, ¿no? ¿Se me oye masticar? Ahí está. Pelotazos que yo les llamo futebolas. No sé si ven en la bolsa el nombre. Claro, claro, es que lo pone ahí. Pelotazos futebolas. Entonces yo, por la coña portugués, los llamo futebolas. ¿Probaste las nuevas rufles? No las he probado todavía. ¿Has visto el mensaje de Twitch de que desaparece el soporte de escritorio? ¿Qué significa el soporte de escritorio? ¿Es que significa eso? No entiendo exactamente o sea, ¿qué significa eso de soporte de escritorio? Bueno, un abrazo por ahí para Carlos CDT. Un abrazo, Carlos. Gracias, genio. Muchas gracias. La app de escritorio. Ah, ya. Os referís a la aplicación para verlo, pero bueno, es que me imagino que la mayoría lo veis desde el navegador, ¿no? Ya. Es que el launcher este era bastante chustilla, por lo que comentan por ahí, ¿no? O sea, me imagino que la mayor parte de gente lo ve desde el PC, desde el navegador, y quien no, pues a lo mejor lo ve desde consola o desde... no sé. Me refiero que tampoco sería, me imagino, la gran cosa. A lo mejor por eso lo quitan de en medio, ¿eh? Porque si tampoco lo utiliza mucha gente... Un ardo por ahí para Elitoman, 32 meses, y otro para... Seba Pagua. ¿Qué me pregunta por aquí? Seba, hola Miguel, ¿cómo estás? Nada, bien, tío, muy bien. Aquí dispuesto a pasar una buena tarde. Esa app nunca funcionó bien. Claro, es que a lo mejor por eso se la quitan de encima. Claro. Habrán hecho estudio de mercado y habrán dicho, esto no lo utiliza nadie, nos lo fulminamos y ya está. ¿Desde dónde veis? O sea, ¿desde dónde veis vosotros aquí? Cuando veis los directos, ¿qué lo veis? Desde... Imagino que mucha gente lo verá desde el... También desde el móvil, ¿no? Móvil, tablet... O cualquier historia, ¿no? Bueno, sin más, tampoco... Realmente tampoco nos interesa mucho la cosa, así que... Desde el PC la mayoría, ¿no? Yo siempre lo he visto desde el launcher. Pero poquita gente lo ve desde el launcher, ¿no? Desde Windows 95. Un abrazo para Feriandir, otro para... Ciervo. Davirra, DaBMZ... Jesús Zaragoza, El Último Mono... Bueno, genios, espero que estéis bien. Chisco 97, Glacio 64, David González... Muy bien. Bueno, genios, entonces, me he planteado ahí un poco la pregunta en el título, ¿no? Esto yo creo que podemos ampliar aquí un poquitín, si os parece. No sé si ahí me veis... Se ve bien aquí también, ¿no? Es que no sé, esto tiene aquí como varios retoques la cámara. Bueno, esta es la... Vamos a poner... ponemos Fate 7, ¿no? Vamos a ponerlo primero también, que no se me olvide, algo más tranquilito de música, que esto está muy fuerte. Esto de aquí. Vamos a poner música un poquitín más tranquila. Ahí está bien, ¿no? Está bien de volumen. Perfecto, bueno. Claro, Spolusin se ha dado cuenta del detalle. Digo que ponemos Fate 7 aquí, ¿no? Ahí que vaya rulando el tema. Bueno, la torre, como podéis ver aquí ahora que estamos ya en grande, tiene bastante mierda. O sea, tiene bastante mierdón, esto es lo que hay que decir. Hay algunas manchas especialmente por aquí. Incluso aquí había como una pegatina y la he quitado un poco con un pañuelo húmedo porque la verdad es que... En fin. Bueno, esto ya no lo utilizo, obviamente esto no lo utilizo. Pero, este es el segundo PC que yo tuve, ¿vale? Segundo PC que este me lo compré con mi dinero, además, porque, bueno, yo desde los 16, desde los 17, porque fue el verano que terminé primero de bachillerato, desde los 17 yo todos los veranos trabajaba dando clases, ¿vale? Daba clases. De hecho, el primer año que di clases tenía... gente que había sido compañera mía de clase ese mismo curso para prepararles a recuperar asignaturas y también tuve gente que estaba un curso más, o sea, en segundo de bachillerato Me parece que los de segundo les daba inglés. Los de mi curso les daba física, matemáticas y tal. Sí, física, matemáticas, inglés también. Los que eran un año más les daba pues inglés. ¿Vale? Bueno, que estos, los que estaban en segundo, tenían que recuperar en septiembre y luego también en septiembre, si aprobaban, hacían la selectividad. Que antiguamente la selectividad se podía recuperar las asignaturas pendientes en el mes de septiembre y hacer la selectividad justo ese mismo mes. ¿Vale? Bueno, me refiero que ya desde que era, pues eso, pues desde los 17, los veranos trabajaba, ¿vale? Entonces, julio-agosto daba clases. A los que eran de mi nivel o un año más, como digo, eran clases particulares, o sea, eran clases individuales, y luego también tenía un grupito o dos, dependiendo ya del verano. Había veranos que tenía un grupo, veranos que tenía dos, dependiendo de los alumnos que hubiera, de los más pequeños, gente de primero, segundo de ESO, y entonces estos los metía todos en el mismo grupo. A lo mejor tenía un grupo de 7, 8 y tal. Entonces, con la pasta que sacaba, pues bueno, yo tenía ahí mi dinerillo en metálico, ¿no? Tenía mi dinerillo en metálico. Entonces, este PC me lo compré pues con mi pasta, y luego con el tiempo lo fui actualizando, porque no sé si aquí os fijáis, aquí tenemos, esto es un lector de DVD que este no venía originalmente. Yo creo que el lector de DVD no venía originalmente, y lo que seguro no venía era la regrabadora. Esto era una regrabadora, ¿vale? O sea, originalmente este PC venía con grabadora, pero luego años después, no sé si es que se jodió o directamente la quise cambiar, entonces le metí esta, que estará 40-12-40, o sea, 40 lectura y 12 grabación. Bien, que le podían meter discos regrabables y tal. Esta ya era más... ¿Solo te grabaría CD? No. No, esta, yo creo que esta también... Bueno, no estoy seguro. Igual sí grababa solamente CD, ahora no estoy seguro, tío. Igual solo grababa CD, porque la de... Claro, yo grababa DVDs, pero esto ya era más adelante también. Cuando yo, por ejemplo, grababa los discos de... O sea, los DVDs de Play 2, eso ya era desde el siguiente PC, que era uno de color negro. La torre era de color negro. Es cierto. Así que bueno. En fin, bueno. Que este es el PC, ¿vale? Y lo más importante, que tiene disquetera, genios. Esto es lo fundamental. Esto es lo más importante. Que tenía disquetera, porque claro, a día de hoy es prácticamente imposible encontrar el tema de, bueno, hoy en día te compras una torre de PC, ya no te vienen con lector óptico, o sea, ya no te vienen con lector óptico, y mucho menos con disquetera. Eso es lo más importante, ¿vale? Digo, de cara a lo que vamos a hacer aquí, porque aquí vamos a buscar bastantes cositas. Por supuesto, tenemos vídeo preparado para ir un poco con alguna guía, ¿eh? Por supuesto, también iremos proponiendo cositas. Pero la disquetera va a ser fundamental, precisamente porque muchos de esos juegos que vamos a buscar ahora van a estar en formato disquete, ¿vale? Claro, bueno, yo realmente los formatos estos magnéticos, como por ejemplo el disquete, me imagino que fallarán bastante. Me imagino que el disquete fallará bastante. Pero bueno, para el cacharreo y tal, como dice H. Peña, pues también... También diste clases de guitarra, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, pero me refiero, cuando yo empecé a dar con 17, 18 y tal, claro, yo ahí lo que daba es lo que he dicho, ahí daba pues tema, números, lo que se me ha dado siempre bien realmente, o sea, lo que se me ha dado básicamente bien, ¿no? Y lo que se me ha dado bien, coincidiendo con que a la gente pues se le suele dar un poco peor, ¿no? Yo todo lo que era números y tal, pues eso, pues matemáticas, física... Física me gustaba, pero física tenía más parte teórica, es decir, o sea, básicamente en matemáticas podías ir al examen absolutamente habiendo hecho nada, porque matemáticas era creatividad, improvisación, ideas. Física tenías que tener una base teórica también, pero bueno, ¿vale? Así que, nada, genios, la cuestión es esta, que tenía algunos juegos en disquete. Nada, os quiero mostrar aquí también, porque he buscado un poquito. No, yo en PC no tengo mucha cosa, porque en PC realmente casi todo lo grababa, o sea, es así, o sea, en PC prácticamente todo lo que yo jugaba en PC, me imagino que como vosotros, pues eran CD mixes, historias por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno de los mejores juegos de la historia, por supuesto, en fin... No podemos decir nada, ¿no? Yo creo que aquí no hay nada que decir. Aquí, hombre, algunas cositas que tengo que no están mal del todo, ¿vale? Atmosphere. Este, tengo que decir, creo que lo he contado alguna vez. Tiré la caja. Tiré la caja, cosa absolutamente lamentable. Vale, aquí están, bueno, todos los discos de Neverwinter. El motivo por el que tiré la caja es porque la tenía metida en un armario. Fui apilando cosas encima y la caja se aplastó completamente. Entonces, claro, estamos hablando pues de hace... ¿Cuántos años puede hacer esto? 2005, por ahí, ¿no? En esa época todas estas cosas no tenían valor de ningún tipo, ¿vale? Y este es el manual, que no es un manual, o sea, esto es una guía... Una guía increíble, fíjate, o sea, es tocho. En esta época todas estas cosas no tenían valor, esa es la realidad, entonces no se le daba tanta importancia, ¿no? Venía aquí también con el mapita increíble, con la costa de la espada y todo el rollo, ¿vale? Menos mal que no me dio por tirar esto, que me podría haber dado por tirarlo, ¿eh? Por lo menos, bueno, mantenemos ahí el tema para que no sea tan dramática la historia. Aquí tenemos la Pantera Rosa, PC Fútbol, en fin, ya digo, no tengo mucha cosa. Y bueno, aquí de lo más valioso, ¿no? Que podemos decir que tengo en PC, esto de aquí. Esto sí creo que tiene un cierto valor, ¿vale, genios? Esto aquí pues es, en fin, esta es la... Lo conoceréis muchos, obviamente. No sé si está por ahí Bioshodan. Y también, y no menos importante, esto de aquí, ¿vale? La edición que salió aquí en España, la Battle Chest de Diablo 2, que está, bueno, pues con absolutamente todo. Quería preguntaros hace... Esto no ha ocurrido la ocasión de preguntar el tema. Viene con todo, ¿eh? O sea, aquí dentro voy a mostrar un poquito. Vale, vienen todos los discos y tal. Viene la banda sonora también por aquí, ¿vale? Quería preguntaros... bueno, viene la banda sonora de los dos. O sea, viene la banda sonora del juego principal y la banda sonora de la expansión, ¿eh? Cuidadito. Vale, y lo que viene aquí interesante, que es todo esto, lo voy a sacar. Te viene la guía, que estas las he visto alguna vez por ahí circulando, sueltas, ¿vale? Esto es una guía por rollo también, lo que hemos dicho, o sea, aquí con todas las tiradas y todas las mierdas. O sea, aquí te viene especificado absolutamente todo, ¿vale? Esta digo que la he visto por ahí alguna vez circulando, suelta. Vale, aquí viene lo que es el tema instrucciones básicas, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, te explica del desarrollo y tal, las instrucciones básicas totalmente, pero bueno, bien. Aquí también venía el folleto de la expansión, y aquí también viene esto, que no lo vamos a abrir del todo porque es grandísimo, pero bueno, aquí de Warcraft 3, ¿vale? Te viene un póster también. Aquí venía esto y por delante el propio póster, ¿vale? Así que bueno. Bien, ya, pero ya digo, o sea, es que en PC no tengo, es que en PC no, yo no coleccionaba nada en PC. Y todos los años que ha habido juegos de PC a precios baratos es que tampoco no me ha interesado mucho, ¿no? Quería preguntaros. Claro, porque salió, de Diablo 2 salió la edición esta digital en Battle.net hace unos meses. ¿Qué tal chuta eso a día de hoy? O sea, ¿qué tal temas servidores, comunidad y tal? ¿Qué tal está? Es lo que quería preguntaros. Vale, mira, Cotrop me está diciendo por ahí que viene Diablo 2 Resurrected y comienzan las ladder en abril. Justo ahora en abril. No sé, tío. Vale, un abrazo por ahí, por cierto, que no se nos pase el tema. Un abrazo para Madin Blues. Muchísimas gracias, Gene, 2 años por aquí. Un abrazo gordo. Cirax01 y Reno512. Un abrazo para los dos. esto que has puesto tocado por la varita, eso es para un evento de Harry Potter, de juegos de Harry Potter. Saludo también por ahí para Antonio SDV. Pues justo me ha respondido Kotrov, entonces. Un abrazo para Javi Abella, ¿eh? Gracias, Javi, tío. Un abrazo grande para ti. Pero ¿jugáis algunos aquí a Diablo 2 Resurrected o...? Bueno, mientras me respondéis. Es que encontré también dos cositas. Mira. Esto es absolutamente mágico. Vamos a mostrarlo por aquí. Mirad lo que he encontrado, que llevaba tiempo sin encontrarlas. Estaban por ahí perdidas. Ojo, ojo con esto. Las cartas de Fournier, que están absolutamente reventadas. De hecho, fíjate que la caja tiene celo por todas partes, porque si no es que se desintegra. Y las de camiones. Entonces, como hemos empezado este año muy fuerte con el Mundial, vamos a ver si queréis rapidito algunas de las de Fórmula 1 y ya nos ponemos con el tema, ¿vale? A ver, algunas así de las más interesantes. Mira, por ejemplo, mira. Alain Prost. Con el McLaren Porsche. Cuidado, Cuidado que... cuando Porsche hacía motores en la F1, Vamos a buscar aquí algunas interesantes. Mira, Ayrton Senna con el Lotus. Ahí está. Con el casco amarillo. Sí, también tengo las de rallies por ahí. Aquí está Fittipaldi. La verdad es que son muy bonitas estas cartas, A ver si hay por aquí algún Ferrari o algo. Luego también, mira, Ricardo Patrese, que este fue un piloto, bueno, importante de la época. Vamos a poner por aquí... Esta foto siempre me he preguntado, tío, ¿esta foto dónde estará tomada? Porque si os fijáis, la curva tiene un poco de peralte. ¿Dónde estará tomada esta foto, tío? Es complicado de saber. El Long Beach, a lo mejor, puede ser. Tiene que ser un circuito americano. Es que de la época... En Long Beach había una curva que tenía peralte, ¿verdad? Puede ser que sí. Aquí, por ejemplo, esta está tomada... No, Indianápolis no se corría en la época. No. Indianápolis no se corría en la época. Esta está tomada en Mónaco, claramente. Si os fijáis ahí de fondo, se ve el... Se ven los yates. Esto es Monte Carlo, claramente. Hay más tomadas en Mónaco. Esta también está tomada en Mónaco. ¿Vale? Esto, mira, Gerhard Berger. Sigue metido... Antiguamente estaba en Toro Rosso, ¿no? Esto es de Benetton, el equipo Benetton. En fin. Martin Brandel, que ha sido comentarista durante... Creo que sigue siendo todavía, ¿no? Bueno, en fin. Otra en Mónaco. En fin, muy guapo, la verdad. ¿Quién me pedía por ahí la caja? No me pedís la caja. La caja está reventada, La caja está completamente reventada. La caja está hecha polvo. La foto está... O sea, la caja está hecha polvo. Nada, esto es que me lo he encontrado por ahí. Buscando. Y también me he encontrado estas que son las de camiones, que está más hecha polvo todavía. Y aquí estas no me acuerdo muy bien de lo que hay. ¿Qué es lo que hay en estas? ¡Hostia! ¡Camión alemán! ¡Qué camión, por favor! Esto de cuando a mí me gustaba en el garaje de coches también, pues pillar mis camioncitos y mis coches, ¿no? Increíble esto completamente. Aquí un Renault. Cuidadito, ¿De qué año son las cartas? Esto es que no tiene fecha, tío. Estas cartas yo creo que son de finales de los 80. Las de Fórmula 1, por lo menos, las de F1... Son de finales de los 80, quizá del año 87 o por ahí. Las de F1 serán 87 u 88. Y las de camiones a lo mejor son un poquillo posteriores. Fijaos qué camiones, Aparte Senna viene con Lotus. Ayrton Senna viene con Lotus ahí, o sea que... Se vendían en los estancos, Nacho. En los estancos de que la gente compraba tabaco... juegos de dominó. Es que en los estancos había bastantes cositas. No sé si se siguen vendiendo. Yo es que a los estancos no entro. Camión chino. No sabía ni que había camiones chinos. Cuidadito. Alemanes hay muchos. Camión Kenworth. Camiones americanos. Un camión soviético por aquí. Cuidado, ¿eh? Camión soviético. El otro era soviético. Es verdad, también era soviético. Sí, sí, sí. La he visto en la pantalla, efectivamente. Era soviético también, ¿eh? La mayoría son alemanes. Aquí hay un camión checo. Ah, claro, un Skoda. Un Skoda, genios. Skoda marca checa. Alemanes está aquí metido en el barro, ¿eh? Increíble. No sé, ¿siguen saliendo cartas de estas? Mira, aquí un camión holandés. DAF. Bueno. Los Kamaz siempre ganan el París-Dakar. Yo es que no sigo el París-Dakar, la verdad. Genios. Y luego, lo último que me he encontrado, y ya vamos con el tema, ¿vale? Me he encontrado un diccionario español-alemán. Las publicaba Fournier. En las gasolineras también había, puede ser que hubiera en las gasolineras. Un diccionario español-alemán, genios. Voy a buscar, por ejemplo... Es que no sé qué palabras vendrán aquí, ¿eh? Es un diccionario de estos de bolsillo, ¿no? ¿Qué pretendía? No, es que nunca he estudiado alemán. No. Es que alemán no he estudiado nunca. Pero tengo el diccionario este, no sé por qué. A ver, ¿vendrá pedo? No creo, porque los alemanes dirán que nunca se tiran pedos, ¿no? Entonces... ¿Vendrá pedo, genios? Pedantería... Pedo. Furz. Furz. Prr, furz. En fin. Voy a buscar insultos, genios. ¿Cómo se dirá estúpido en alemán? Es que la clave es si viene furz. Pero no sé cómo será la pronunciación porque no tengo ni idea. A ver, estúpido. Estúpido... Dumm. Vendrá trilero, ahora lo busco. Estúpido. Dumm o stumpfsnickig. Arschloch. Perdedor. Vamos a buscar perdedor, genios. Y voy a buscar también genio, ¿eh? Venga, esto... No sé, estamos aquí, la verdad, ahora mismo haciendo algo que es lamentable, pero... Perder, viene perder, no viene perdedor. Perdedor no viene. ¿Y genio? Hombre, la verdad que el diccionario, a ver, es limitado, claro, es pequeñito, es de estos de bolsillo. Genio, genie. Genie. Genius también. O sea, no cambia mucho al inglés, ¿no? Bueno, genios. Perfecto inicio de directo. Pues nada, vamos a poner esto por aquí. Es que inglés... O sea, esto alemán no sé nada, tío. No tengo ni idea. Bueno, entonces, genios, vamos a ver. Claro, lo que le pasa al PC, la historia del PC abarca todas las épocas, como es lógico. Es decir, ya había PCs en los 80, los hubo en los 90, en los 2000 y los sigue habiendo a día de hoy. Entonces, realmente, PC ha habido siempre. Entonces, nosotros vamos a intentar centrarlo, yo creo que en los años 90, porque los años 90 sería la época en la cual convivieron disquete y CD. Esa sería un poco la idea. Entonces, vamos a poner esto aquí un poquito más, que se me vea a mí más centrado, ¿vale? Tengo por aquí, no, en GOG no, tengo aquí recopilatorios, he buscado top 100, no los vamos a poner todos, pero he puesto top 100, he buscado varios top 100 por ahí, y lo he intentado centrar en los años 90, MS2, pero sobre todo años 90. ¿Vale? Para que tengamos ahí un poquito de material. Entonces ahora iremos buscando... Mira, aquí lo primero que he hecho, de todas maneras... Es la misma cámara. Es la misma cámara. Aquí lo que yo tenía puesto, que será un poco donde iremos buscando y tal, ¿vale? Vale, esto de aquí... Entonces ya he buscado PC2 y me he encontrado el primer guantazo en la cara, ¿no? Pero claro, Elder Scrolls, PC Big Box, que esto es lo que venimos buscando, ¿eh? Es decir, la idea sería ¿podríamos construir una colección de PC así de algunos clásicos? Yo, claro, aquí vengo a buscar los juegos gorditos, pero a estos precios lo vamos a tener complicado. Además veo que tiene 36 seguidores, con lo cual entiendo que será un precio interesante, porque si no, no tiene 36 seguidores esto. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces aquí ya nos hemos encontrado el primer guantazo. Obviamente lo que serían ediciones caja grande de PC, como bueno, como estas que hemos mostrado de System Shock, Diablo y tal, me imagino que eso será complicado de encontrar. De hecho, me imagino que debe ser más raro que algunos juegos de consola, porque hay que definir un presupuesto. No, no, bueno, nosotros aquí de momento venimos a buscar. Venimos a buscar. ¿Vale? Hoy no puede acabarse el directo sin que hagas una comprita. Es que el que compra sobre la marcha es un perdedor, Víctor. Tú si te quieres hacer una buena colección de algo, no puedes comprar de calentada justo en el momento, porque siempre lo vas a comprar a un mal precio. O sea, al final, si tú quieres comprar esto, suponiendo que a alguien le interese esto, tenemos que tener traqueado completamente a cuánto se mueve para pegarle el chute cuando esté por debajo de 300. Es que el que compre ahora en el directo la ha liado completamente. Claro, es que lo que dice Ander, estoy de acuerdo. Es que en todos estos temas hay que picar mucha piedra. Para mí, además, ahí está el encanto. Es decir, la satisfacción está un poco en encontrarlo a un precio que sabes que está por debajo del precio al que se mueve. Ahí, para mí, por lo menos, ahí está un poco el tema. Si no, si te los compras de calentada, no vale para nada. Eso es como yo lo veo. Entonces yo creo que es tenerlo todo muy controlado, saber dónde se mueve esto. Dice por ahí Ander, dice, yo llevo buscando algunos juegos incluso 4 años, y yo también. Yo también llevo... Hay juegos que... Hay juegos que llevas años detrás de ellos. Para mí ahí está la magia, porque si no, o sea, imagínate, mira, os hago una pregunta, y ya vamos a empezar a ver juegos y tal, pero en imágenes me refiero, pero imagínate que mañana te tocan 10 millones de euros. En el euromillón este, ¿no? Te tocan 10 millones de euros. Bueno, os compraríais una casa, os compraríais un Ferrari, etcétera, ¿no? Vale, a partir de ahí, a partir de lo gordo, del coche y la casa, ¿no? Para poder vivir. Bien, a partir de ahí, en caprichos, seguramente en videojuegos dedicaríais un presupuesto. Os pregunto, ¿os compraríais un full set completo de algo o tal? Es que no tiene ningún sentido. Para mí, ¿eh? Para mí. O sea, yo seguiría picando piedra exactamente igual que si no tuvieras tanto. O sea, para mí la gracia es la cosa. O sea, es la de investigar, la de... Después de 4 años los juegos no bajan, sino que suben. Depende del caso, Raúl. No todo sube. Depende del caso, genio. Dice Víctor Nauta, a día de hoy con los precios que hay no compraría jamás un full set, además es absurdo. Mucho, he dicho un full set para exagerar, nunca te comprarías un full set porque en algunos pagarías la rareza, ¿no? Pero lo que quiero llegar a decir con esto es que el encanto es el trabajo, la investigación. Eso es un proceso muy largo y por supuesto, para quien le guste, obviamente, es espectacular. O sea, es un proceso, para mí de eso se trata. Claro. Ese es el tema, ¿no? Así que, bueno, veo que estamos bastante en línea, ¿no? Claro, es un poco el cacharreo, el buscar, ¿eh? Toda esta es la magia, exactamente. Muy bien, pues nada, genio, vamos entonces, teniendo esto en cuenta. Dice David23, picamos piedra porque somos pobres, si te sobra el dinero pillas el juego que quieras. No. O sea, estoy de acuerdo, pero a medias, que es lo que digo. Yo si ahora mismo tuviera pasta, vamos a ponernos en el caso... Aquí somos todos pobres. Vamos a decir que somos todos pobres. Yo me compraría esto de una. ¿O no? ¿Qué haríais vosotros? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, en lugar de comprarlo de una, esperaríamos a ver si lo encontramos 50 euros más baratillo, ¿no? Solo por ahí para Santiago Valero... Unos más que otros, bueno, pero todos pobres. Aparte yo a este tío le ofrecería 2,50 o algo así, a ver si pica. Eso es lo primero que yo haría. Pero en fin, bueno, genios, dicho esto, vamos a meternos en el tema de los juegos. A ver, vamos a poner esto por aquí. Entonces, vamos a ir apuntando o vamos buscando... ¿Qué hacemos? ¿Buscamos unos cuantos que nos vayan llamando la atención? Porque verlo todo de tirada no tiene sentido, ¿no? Aparte hay juegos que te quieres dar la satisfacción de... yo qué sé, de poderlos jugar originales. Yo lo he dicho muchas veces esto. Me molaría algún día, pero esto es un proyecto a largo plazo, un proyecto de vida, jugar Rondo Blood original en una PC Engine CD. Esto lo he dicho muchas veces. Pues algún día, pero en fin. Vamos entonces, genios, a poner... Yo creo que podemos empezar por... Mira, tengo aquí un recopilatorio que se llama Top 100 Juegos de los 90. Dura 20 minutos. Iremos pausando y mirando si queréis, ¿vale? Yo creo que puede ser... Puede ser interesante, a ver. Vamos a empezar por... ¡Uy! Empieza aquí con Commander King. ¿Qué es esto? A ver, espérate, que lo pongo aquí para que lo veáis. A ver, genios. Vale, ponemos esto aquí. ¿Se ve bien la imagen? Entonces... Bueno, este es un clásico, ¿eh? Este mola, pero... Deberías hacer un consultorio para aconsejar a los genios con tu... No. Yo no estoy aquí para dar... Desgraciadamente yo no estoy aquí para dar lecciones de nada. Esa es la realidad. Yo estoy aquí para echar el ratito y pasarlo bien. Sí, esto es de la gente de Doom, de hecho, pues por supuesto. Lo que veo es que petardea un poquito, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser que petarde un poquito bastante. ¿Por qué es esto? Espérate. Se ve perfecto decís por ahí, pero yo creo que petardeaba bastante, ¿no? Espérate, a lo mejor es porque tengo bastantes cosas abiertas. A ver un momento, genio. Vamos. Sí, petardea mucho. Yo lo he visto claramente que petardea un montón. Aparte, como dice por ahí Liam, es que ya en los directos hay muchos momentos de filosofía, ¿no? Es el vídeo, sí, es el vídeo. A lo mejor es por el reproductor, no lo sé. Espérate, voy a cambiar de reproductor a ver si... es un poquito mejor. Perdonad, genios. A ver, vamos a poner esto por aquí. A lo mejor... Voy a abrirlo con esto. Vale, aquí ya era el reproductor, ¿eh? Era el reproductor. No sé por qué. Es que lo he abierto, que no lo utilizo nunca, pero hoy por cambiar. Digo, voy a probar este que se llama Películas... ¿Sabéis este que se llama Películas ITV? Pues es el que tenía... puesto. A ver, aquí no sé si lo tengo cuadrado ahora, pero... Bueno, más o menos, ¿no? Yo creo que más o menos ahí está... Ahí está cuadradillo. ¿Vale? A ver qué tal lo veis ahora en movimiento. Ahora ya va bien. Ahora ya va fluido. Era el reproductor, no sé por qué, tío. Bueno, King's Quest, saga mítica. Esto lo que pasa es que son muchos, tío. Rise of the Dragon. Aquí yo creo que vamos a ir buscando los que realmente a mí me llamen la atención. Claro, bueno, los que os gusten a vosotros podemos buscar alguno, ¿no? Pero... Hombre, Monkey Island... Este lo buscaremos, ¿no? Este lo buscaremos ahora. Pasa, claro, Monkey Island, una edición cajita gorda, tiene que valer pasta, ¿eh? Hay que ver el duque, ¿eh? Hay que ver el duque gordo, ¿eh? Civilization. Así de estos, de este estilo, me molaría pillar algo... SimCity o algo así, ¿no? ¡Wow! Wing Commander, mítico completamente. Vamos a poner esto para que se escuche el sonidito de los juegos. ¡Bueno, increíble! Este valdrá pasta también. Este tiene que valer pasta gorda, ¿eh? Solo para oso. Este también puede que valga pasta. Tiene pinta, ¿eh? Este tuvo versión en consola. Hombre, mira qué bonito. Este también valdrá un dinerito, ¿no? Nah, todos estos míticos y tal, estos tienen que estar complicados de encontrar, pero bastante. Bueno, más que complicados de encontrar, caros de conseguir. Son dos cosas distintas. Star Control, me acuerdo de este juego, tío. Este venía en un... Este venía en un CD Mix. No sé si era este el 2 o... ¿Qué vemos? ¿Una tanda de 20, por ejemplo? Como ven en 100, vemos 20. Bueno, bueno, última Underworld. Esto también valdrá pasta. Y estos molan un montón, ¿eh? Estos están muy guapos, tío. Bueno, la saga última en general, ¿no? Pero en concreto los Underworld están increíbles completamente. Este lo conocéis también, obviamente. Este es el mítico. Uno de los juegos más influyentes de la historia del género, ¿no? Por no decir el que más. Seventh Guest, también muy conocido en la época este juego. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Visage 0.5. Los pasillitos esos, ¿eh? Este, por ejemplo, no lo he jugado. Lo he visto. Este está en GOG, creo. Pero este yo no lo he jugado. Bueno, este es mítico completamente. Es que estos van a valer pasta todos, esto seguro. Aquí otro de los míticos. Míticas muertes, ¿eh? Uy, Gabriel Knight, que este está en ruleta, de hecho, ¿eh? Este está en ruleta ahora mismo. Muy bien, vale, pues... Vamos a ver, de todo esto... A ver, que aquí he cometido yo ahora un error, porque he cerrado la ventanita. Ahí, vale, espérate un momentillo. Vale, ahí estamos. Entonces, genio, me pregunto, ¿en Wallapop habrá algo de esto? No lo creo, ¿no? En Wallapop no creo que haya mucho. Es que estas cosas, por la rareza que tienen, yo creo que va a ser complicado encontrar en Wallapop, sinceramente. Yo creo que esto es carne de eBay y poquito más, ¿eh? Dice por ahí First Eusk, de Authentakel lo tengo en caja gorda. Y alguna vez mira que puede valer 100 y pico. Sí, ahora lo vamos a buscar. Vamos a buscar, pues bueno, algunos de los que hemos visto, ¿no? Vamos a buscar... 100 o más. 1000 anuncios. 1000 anuncios no me parece fiable, personalmente. Entonces 1000 anuncios... Yo creo que en este caso concreto eBay es la mejor referencia que podemos tener hoy en concreto. Pero igualmente buscaremos, ¿vale? Así que, genios. Vamos a empezar, por ejemplo, con... Empezamos con Indiana. Aquí también puede que nos aparezca de algunos de estos juegos versiones de Amiga. Vale, PC Big Box. Esto está en puja ahora mismo. Pero esto será edición alemana. Bueno, pone en inglés. Aunque se venda desde Alemania. Es que esto, claro, una edición española, sinceramente... Va a estar complicado. Son juegos muy guapos, tío, pero las tiradas son muy, muy cortitas. Si lo limitamos a España... Dudo que encontremos muchos de estos, ¿eh? Aquí hay uno. Aquí hay uno, genios, pero afloja la mosca. Vamos a poner precio más envío más bajo. Me lo regalaron para Amiga. Este también está en inglés, ¿eh? Este también está en inglés. Este no nos vale tampoco. Sí, en Amiga era bastante... Esto, por curiosidad no sé cuánto terminará esto. ¿Cuánto creéis que puede terminar esto? Me echamos un vistazo al precio si queréis, pero... No lo vamos a mirar con todos, pero es para irnos haciendo un poco la idea de lo que hay. No se ha vendido ninguno. En los últimos 3 meses, o sea, en los últimos 3 meses, este es el primero que sale. Que sale a la venta, por lo menos por aquí, ¿eh? Vamos a poner fuera Europa continental, a ver si en Europa se ha vendido alguno en los últimos meses, pero en España cero. Aquí varios discos. Esto es que es complicado, genio. Ya digo que yo creo que esto es más complicado que muchísimos juegos de consola, ¿eh? Lo que pasa que, o sea, cuando se habla muchas veces de colecciones y tal, es sobre todo de consola. De PC caja grande no suele haber mucho, o sea que... Por eso digo que seguramente va a ser más complicado de lo que parece. Pero sí, por aquí se han vendido algunos. Ediciones inglesas, ¿eh? Lo malo de Reino Unido es que a día de hoy hay que añadir un extra con las aduanas. Razón por la cual no buscamos Estados Unidos tampoco, Nani. Ese es el problema que hay. Bueno, un abrazo por ahí para Fer Toledone, otro para el Cazador Hunter y otro para el Flying Dove. Un abrazo, genios. Nada, muy bien, Fly, muy bien, tío. Aquí estamos echando un buen ratito. Esto lo que pasa es que no es la edición caja grande, ¿no? No, esta es la edición... Ni lo abro, es la edición PCCD. Lo que nos interesa es la edición disquets, pero esto... Ya lo estáis viendo cómo va el panorama. Fíjate, por ejemplo, este está nuevo a estrenar, pero es la edición CD. Fijaos en cuánto está el tema, ¿eh? Claro, me pasa por aquí uno Víctor, pero... Sí, esta es la edición en concreto, correcto. Mira, esta es la edición en concreto. Nos ha pasado por aquí uno Víctor. Este es justamente el que estamos mirando. Genios. Justamente este es. 175 castañas. No está mal, ¿eh? Es que juegos así como este tiene que haber muy poquitos en España, sinceramente. O sea, esto... Y yo os voy a decir una cosa, ¿eh? Creo que es un buen precio. Sinceramente creo que es un buen precio. O sea, no digo que sea barato, porque no lo es, pero no es caro. O sea, creo que tiene el valor ajustado. Sinceramente, ¿eh? O sea... Me esperaba incluso más. Genios. Es así. Bueno, buscamos también, por ejemplo, de toda esta tanda que hemos visto, buscamos, por ejemplo, que yo creo que mola bastante... Claro, porque ¿a cuánto estará Doom? El Doom original. Esa es la gran pregunta, ¿no? No sé si tendríamos que añadir aquí en todo esto, por cierto, Big Box. Es que, claro, el problema del PC, ¿sabéis cuál es? El problema del PC es que nos van a aparecer muchos en versión CD. Con muchos juegos. Es el problema. Aquí pone que es versión PC. Es PC, Charlie. No hay problemas de que sean copias exactas. ¿Te refieres a que te puedan vender gato por liebre? Bueno, eso siempre va a estar ahí, claro. Eso para detectarlo, pues... Ya si te interesase mucho algo, tendrías que mirarlo con más detalle. De ver exactamente las fotos y los reflejos y varias cositas para saberlo. Aquí, ¿veis lo que os digo? Aquí, por ejemplo, aquí lo único que aparece es el disco suelto, porque esto es en caja, pero esto es un CD, esto no nos vale para nada. Esto no nos vale para nada. Para lo que estamos buscando no nos interesa. Wolfenstein, de hecho, se distribuyó... Porque esta es la versión, además, 1.4. La versión 1.0 de Wolfenstein... No sé si llegó a salir comercializado en tiendas, ¿eh? El primer Wolfenstein este 3D, la primera versión yo creo que no salió... Porque esta gente distribuía... Aquí habrá que buscar Big Box, a ver qué nos aparece aquí buscando Big Box de la saga Doom, porque vamos. Aquí nos aparece Doom 3, poquita cosa. Hoy en día la repro te las cuelan en cualquier momento. Sí, pero por eso digo que si te interesa mucho algo, pues ya tienes que estar con el ojo atento y... Había que pedirlo, ¿verdad? Claro, había que pedirlo. Mira, aquí está Doom 2. Aquí está Doom 2, ¿eh? Me sé de un vendedor en lavapiés que te cuela repros. Claro, empezaron con shareware. Por eso digo que Wolfenstein no tiene... este ya sí salió en tiendas. Hostia, qué guapa la carátula de este juego, tío. Qué guapa que es la carátula de Doom 2, macho. Qué guapa que es. Yo tengo Doom, pero lo que tengo es Doom 64. Que tampoco está mal tenerlo, que es una muy buena versión de Doom. Que tiene algunas diferencias y tal. Pues bueno, en fin, estos precios es lo mínimo que vamos a ver, creo yo. Lo bueno es que te da... Es eso, te da gustito, ¿no? Que lo decís por ahí, esto... Coño, tienes un juego de estos y realmente tienes una cosa gorda en las manos, ¿no? Claro, claro. Esto me parece increíble, sinceramente. Ah, no viene con los discos, es verdad. Es verdad, es verdad. Ya me parecía, digo, no me parece mal precio. Bueno, igualmente a lo mejor los discos los podrías fichar por ahí, ¿no? Suponiendo que quisieras completarlo tú. Esto igual se podría encontrar por ahí. A lo mejor ahora mismo no, pero igual de vez en cuando... ¿Veis? De vez en cuando a lo mejor salen a la venta... este tipo de discos. Dice por ahí Marcianitos, anda que no he tirado yo cajas de PC de estas. Una putada. Una putada. Una que tiré también fue la de... la de Cycling Manager 3. Que le metí mucho vicio a ese juego. Hay cositas que hemos tirado. Postal. Pff. Ya me dirás tú el pastel de tirar la caja de Postal. Ya me dirás también el pastel de tirar la cajita de Postal. Es vergonzoso, tío, es vergonzoso, pero es la realidad, o sea. Postal PC Box. Vamos a buscarlo así como Box. Postal 2. Ahora sale un nuevo Postal, ¿no? Sí, es que estas cajas lo que les pasaba es que ocupaban muchísimo, genios. Estas cajas ocupaban mucho. Un saludo por ahí para Migi. ¿Qué tal, Migi? Martín Violeto. ¿Y esa afición por Suecia? Genio, tengo afición por muchas cositas, hombre. Ni que me puse todos los días la chaqueta de Suecia. Tengo afición por muchas cosas, hombre. Pero me gusta la chaqueta, es guapa. Independientemente de que sea de Suecia. Si el escudo que estuviera puesto fuese de la República Checa, me la pondría igual, porque me molaría también. Eran cajas tamaño folio, exacto. Era muy guapo esto. Aquí lo malo es que se nos mezcla, tío. Se nos mezclan aquí... este tipo de ediciones. Ese es el problema. Esta es caja pequeña, pero no te creas que lo doy por malo, ¿eh? Y este tampoco está mal, ¿eh? Vamos a ir abriendo por aquí, genios. A ver, hemos cerrado esto. Bueno, esto no está mal. Esto no está mal. Pasa, es lo que digo, ediciones españolas aquí nos podemos ir olvidando, porque... Uno que me molaría mucho buscar sería Myst. Me molaría mucho buscar Myst. ¿Qué música es la de fondo? Es una base musical, simplemente. Está en mi menor. Aquí a lo mejor podemos buscar... Gabriel Knight sí podemos buscarlo por aquí, yo creo. A ver si encontramos alguno. Myst y Riven. Yo más que nada me molaría más Myst. Claro, aquí hay un Gabriel Knight por 10 euros, pero es el tema, es que esto es lo que pasa, tíos. Es que aquí es complicado además encontrar en PC porque es que se te traspapelan muchas ediciones con... De esto que son reediciones en CD o DVD. No estamos buscando eso. Aquí de chiripa nos ha aparecido este tema que lo voy a abrir porque me ha llamado la atención el precio de estas cositas, ¿no? Aquí tenemos un Fate of Atlantis también. Cuidado con estos precios, ¿eh? Aquí tenemos, este estaba por 200 y este estaba por 270, hemos visto ahí, ¿no? 270, increíble. Pero es edición con CD, cuidado. Eso sí, totalmente en castellano, cuidadito, ¿eh? Nardo por ahí para Evil Quake, Martín, Vicente. Nardo para Martín, muchas gracias, genio. Death Rally era mi favorito, ahora lo vamos a buscar. Es que hay muchos que quiero buscar, pero quería hacerlo un poco a medida que los vayamos viendo en vídeo. Sí, bueno, si ponemos Big Box, antes he puesto PC Box, pero sí, si ponemos PC Big Box, como nos dice Johnny, que es un poco por donde hemos empezado antes, aquí está, PC Big Box, aquí nos va a aparecer un poco de todo. PC Big Box. Pasa es que esto habría que ponerlo quizá por relevancia. Lo que no mola de coleccionar juegos PC retro es no poder jugarlos. Bueno, aquí sí los puedes jugar, ¿eh? No lo he encendido, pero se tiene que poder. Se tiene que poder. Mira, Deus Ex, el mítico, tío. Alien vs Predator. Este juego acojonaba un montón, ¿eh? Lo que pasa es que necesitas un PC que haya sobrevivido al paso del tiempo. Aquí ya sí hay bastantes cositas, ¿eh? Mira, Half-Life edición caja grande. Ojo, ¿eh? No funciona en ordenadores nuevos. Bueno, pero esto es como si quieres jugar... A ver, Martín, yo creo que es como si... O sea, el ejemplo, a ver, los puedes jugar desde GOG, que sería como una versión, entre comillas, emulada. ¿No? Pero es lo mismo que si juegas un juego de Mega Drive o Super Nintendo en un emulador. Mientras que hay gente que lo quiere jugar en la máquina original. Pues bueno, pues en este caso, esta es la máquina original. Lo que pasa es que la máquina original es mucho más aparatosa. Yo querría hacer lo que hice H. Peña, tener un PC... Este, por ejemplo, serviría, ¿eh? Tenerlo preparado 100% para meterle cositas. Sí, en GOG, Martín, meten ediciones... Bah, esto es increíble, tío. ¿Qué opináis de este juego? Sí, GOG es como Steam, Martín, pero está especializado, tiene una gran parte del catálogo de juegos de PC clásicos. Hay muchos, ¿eh? Muchos de los que estamos viendo aquí, muchos están en GOG. La portadita está naranja, ¿eh? La madre que los parió. Increíble completamente. Lo que mola de las cajas de PC siempre es esto, tío. Es que muchas cosas dentro. Manuales que solían ser grandes. Por supuesto la caja del CD. Un montón de folletos de todo tipo. La caja era gorda. ¿Sería buena idea pillar por 20 euros en cash convertes un PC de los 90 para jugar todo esto sin problemas? Es que vas a tener problemas, Víctor. Es que este tipo de cacharros tienes que haberte manejado... O sea, yo no se lo recomendaría a cualquiera que no haya tenido un PC en la época y que sepa instalar. Porque esto seguramente, si yo enciendo esto ahora, lo primero que voy a tener que hacer es reinstalar el sistema operativo. Y meterle todos los drivers y tal, porque si no, no te va a chutar. Si no, no te va a chutar. Y esto, cuidado, ¿eh? Esto, cuidado, genios, porque aquí estamos también hablando palabras mayores. Uno de los juegos más importantes de los años 90. El primer Deus Ex, sin ninguna duda. O sea, hay que cacharrear mucho, ¿eh? O sea, me refiero que sería más dinero que 20 euros. Luego, aparte, necesitaréis también un monitor... O sea, un monitor de tubo, un CRT. que no sé a día de hoy cómo de complicado será encontrar. No sé si alguien lo sabe. ¿A cuánto se movería hoy en día un monitor CRT? Es que claro, son bastantes cosillas. Dice Feriandir, no os dejéis llevar por la nostalgia. El progreso es la auténtica salud. Desde luego, hombre, en GOG puede jugar muy cómodo a todo esto, ¿no? Este lo he visto muchas veces en GOG, por ejemplo, por €1. Es que actualizar DirectX con una versión compatible de Windows 98 es un poco movida. Es que tiene movida, tiene movida. Dice por ahí Viejo Cazador que en eBay venden algunos por €200. Ya preparados, supongo, ¿no? El pirata o GOG es la clave. Sí. A ver, vamos a buscamos el Duque a cuánto está. Big Box. En los puntos limpios se encuentran los monitores tirados. A partir de 200. Bueno, aquí tenemos al Duque. Esto lo vamos a poner por precio. Es que si lo pongo por precio, tíos, lo que va a pasar es esto, que nos va a salir muchas veces el... La nostalgia es un dulce veneno. Desde luego, lo que estamos de acuerdo es que en consola, lo mismo que hoy en día en consola es mucho más fácil jugar, porque tú te compras la consola, metes el disco y a chutar, ¿no? Hombre, en PC también hay que decir, no sé lo que opináis, que con Steam y todas estas plataformas digitales se ha... No sé cómo decirlo, se ha facilitado un poco el tema. Que todavía nos acordamos de la época y tenías que configurar un montón de historias. Aún así sigue siendo más complicado jugar a día de hoy también en PC que en consola. Pero también como el hardware hoy en día de las consolas es básicamente el de un PC, pues la cosa es más sencilla. Antiguamente todo el tema PC con drivers y demás era una auténtica pesadilla. Es así. A ver, este tiene buena pinta. El problema con las Big Box es que al no coleccionarlo tanta gente no se consumen tantas unidades y cuesta encontrar. Es lo que he dicho, es la rareza de todo esto, es mucho mayor. Es mucho más difícil. Pero mola mucho, claro. Tiraron una máquina virtual es lo que utilizamos nosotros aquí en los directos cuando hacemos Windows 95 y tal, tiramos de máquina virtual, claro. Tú imagínate lo que yo os voy a decir ahora. Una noche de verano, genios, con un calor infernal y que te pones algo de mazmorritas, ¿no? Te pones un Eye of the Beholder, un Lands of Lore, que ahora buscaremos Eye of the Beholder. Algo así, un Alone in the Dark, te lo pones de noche, a oscuras completamente, solamente con la luz que te da el monitor CRT. Solamente con la luz que te da, esa es la luz que tienes. La que te da tu monitor. Nah, es que claro. Increíble completamente. ¿Qué PC estás usando ahora mismo? El portátil. Crusader No Remorse. Ese lo tengo yo en Saturn. Es muy guapo ese juego, ¿eh? Y luego los ojos mierda. No, hombre, no exageréis. Nada. No pasa nada, genios. Voy a buscar, ya que lo he dicho, Eye of the Beholder y seguimos con el recopilatorio, ¿vale? A ver qué tal. Sin CDs. Hostia, aquí viene la trilogía, pero viene sin CDs. Eye of the Beholder, versión castellano. No es tan caro este, por alguna razón, ¿eh? Buah, este... para mí el mejor es el 2. Pues esto la verdad es que de haber tenido los disquets no era mal negocio, ¿eh? Mira, ahí con los mapitas. Qué maravilla, tío. Esta es la edición aquí española, cuidado, ¿eh? Churri el guardia. Bueno, la caja está un poquito castigada, pero no nos vamos a poner tampoco exigentes. Viene con todo, ¿eh? Libro de pistas. No está mal esto, tío. No está mal, ¿eh? No está mal. Lo que pasa es que, claro, esto ahora mismo yo... la realidad es que no controlo los precios de este tipo de juegos, ¿no? En ediciones de caja grande en PC no controlo muy bien a cuánto se mueven, pero no parece un mal precio, genios. No parece un mal precio, hay que decir, ¿eh? Más que nada por la rareza, por la escasez de los que hay, que es lo que comentábamos, ¿no? Ese es el tema. Aquí está el 3, que este parece que es el más raro de ellos. Además, esta es la edición esta de Kicks, que esto eran como ediciones... No Platinum, pero en fin, casi. Cómo molan estos gráficos, tío. Lo bueno, sí, lo bueno de GOG, efectivamente, lo que dice Abel, en GOG te meten todo. O sea, en GOG te meten los manuales, hay juegos que te meten hasta la banda sonora, suponiendo que la trajeran. Libros de pista, mapas, etc. Dice por ahí Piedra, estos no funcionarán ni la mitad. Es que claro, estos juegos también hay que tener en cuenta. Una consola todavía, hay gente que tiene la consola operativa y funciona y tal, pero quien te está vendiendo esto, ¿ha metido los disquetes en un PC antiguo para probarlo? Ese es el problema. Lo bueno de GOG es que ya está parchado para PC modernos. Sí, eso sí. No, GOG está muy bien. GOG a mí me parece una muy buena plataforma. Lo he dicho siempre. Creo que tendrían que haber... Lo que pasa es que llevan años centrados en también meter triple A's y muchos indies y demás. A mí me molaría que GOG se centrase 100% en precisamente la idea con la que nació el portal. Es decir, en traer todavía más juegos de PC antiguos. ¿Te gusta el juego Homeworld? Lo conozco, pero no le metió nunca la caña suficiente. Batman. Sí, lo conozco. Sí. Pero no era de mis favoritos, tampoco no lo juego nunca lo suficiente. Dice por ahí H. Peña que GOG utiliza dos box, 100%. Hay muchos juegos que básicamente los tienen ya con los parámetros configurados de dos box. Así que... ¿Qué juego me habíais dicho? Venga, buscamos uno más y le damos al tema. Hollywood Monsters. Ese lo tengo, por cierto. Pasa que aquí también habrá muchas ediciones, ¿sabéis lo que os digo? Aparte... De este juego sabéis que hay dos ediciones, una que es la que trae la canción de la Unión y luego la otra, con banda sonora de la Unión, claro, pero ¿cómo filtramos esto? Es esta, esta es la edición. Es esta, ¿verdad que sí? ¿Es esta de aquí, genios? ¿Conoces el objetivo Caconia? Sí, pero no es un juego tampoco que le haya pegado nunca mucha... Es esta, ¿eh? De hecho, no sé si lo pondrá por aquí detrás. No sé si venía especificado. Qué maravilla esto, de todas maneras. ¿Esta no es? Dice Ralos. ¿Cuál es la edición entonces? Pero tiene que ser una edición de Dynamic, ¿no? Es la de Dynamic, pero... Sí que es esa, dice Docking. Yo creo que sí que es esta, pero han dicho por ahí que tal... A lo mejor hubo una tirada inicial... No tengo ni idea, tío. No, la de FX yo creo que esta no trae la... Esta es la que no trae la canción. Esa la dieron en colección en un periódico. Hice Ralos, pero a lo mejor trae la canción de la Unión igualmente, ¿eh? No lo sé seguro, genios. Esto es que es un tema... Esa es la Dynamic que venía en Blister. ¿Esta la dieron con un periódico, Ralos? Solo para Rada 13. Yo es que por aquí no veo ninguna... La de FSX es la del periódico. Yo creo que es esta, seguramente, ¿eh? Bueno. Sí, bueno, en el periódico salieron muchísimos. Sí, sí. Se vendía en kiosco la de Dynamic, pero no con periódico. Eso sí, eso sí. Pues, genio, vamos a... Vamos a seguir. Vamos a ver algún jueguecito más. Hay que buscar el lomo no transparente. Podía buscar Zar. Ahora, vamos a ver unos jueguecitos. Vamos a ver algunos más que... Busca Blood. Blood es caro seguro. Mira, Lands of Lore. Hemos buscado Eye of the Beholder, que es la otra gran saga. Vamos a subir un poquito el volumen. ¿Qué podemos decir de esto, no? Bueno, bueno, se va a abrir. Chelo. ¿Qué es esto? Casi abre ahí, ¿eh? Casi abre el tema. Master of Orion. Este también, creo que el 2 venía en CD Mix. Increíble completamente. Terrible Assault. Este juego lo que pasa es que han envejecido muy mal, tío. Estos juegos, por desgracia, han envejecido muy mal. Es así. Este sí me molaría tenerlo, tío. Este sí me molaría tenerlo. Y específicamente, además, el SimCity 2000. X-Wing. Qué maravilla esto, ¿eh? Tiene una fluidez de movimiento este juego para la época, hay que decir, ¿eh? Bueno, Syndicate. Bullfrog. Hostia, de Increíble Machine, eso es. A ver, Hugo, esta noche, genio... Esta noche lo voy a publicar, pero te voy a silenciar 10 minutillos, tío, porque es que has puesto el mismo mensaje 7 veces o algo así. 10 minutitos, ¿vale? Es que si no... Falla el micro. ¿Petardea el micro? ¿Petardea el micro, genios? ¿Se escucha bien ya? ¿Ahora va bien? Ha sido un momentito, decís por ahí. Vale. La idea de cartilla, hombre, claro, no es por mí, es por respeto al chat, ¿eh? O sea, cuando una persona spamea el mismo mensaje 7 veces, le está faltando el respeto al chat, porque si todo el mundo hiciera lo mismo, para que me lea a mí, escribo el mismo mensaje. Este es muy guapo, Little Big Adventure. ¿Sabéis lo que os digo? La estrategia. Para que me lea a mí, pongo el mismo mensaje 16 veces. Pero claro, ahí le está faltando el respeto al chat. Master of Magic. Este no lo he jugado yo. Little Big Adventure. Y el 2 también será caro de conseguir. Este lo quiero buscar, tío. Dice por ahí... Un abrazo para Patrick. Dice por ahí Dokin que está ahora mismo en oferta... Un montón de material en GOG. Ja Morant. Para mí, Darío. Ja Morant. Tiene muchísimo mérito lo que ha hecho. ¡Hostia! Te acabo de cagar encima. Mira. A lo mejor es más caro el primer System Shock que el segundo, estoy pensando. A ver, genero un momento. Quiero... Es que han salido ya muchas cositas. De System Shock hicieron un remake, ¿no? De System Shock tiene que salir System Shock, pero no tiene fecha, ¿no? Yo creo que no tiene fecha. Aquí, coño, que no lo encontraba. A ver, aquí. Voy a buscar Mist PC Box. Claro, pero es que poner Box no es suficiente. Este es el 3. Ahí estaba, ahí está Riven. Sí, Mist, de hecho el remake lo jugué, que salió en Game Pass. ¿Os acordáis? Lo subimos este verano. No sé si os acordáis que subimos... Vale, vamos a buscar... Vamos a añadir Big Box. A ver si lo encontramos por aquí. Pero este parece, por lo menos el segundo no es muy caro, el 3 tampoco. Mist primera edición. Lo que pasa es que todo esto es francés, tío. Estamos encontrando muchos, pero en la France. Este está en edición UK. Oye, este no es caro especialmente, ¿eh? Aquí lo que pasa es que hay diferentes carátulas, que esto también lo hemos comentado antes. Ah, me ha dicho Piedra antes que busque Blade of Darkness. Lo voy a buscar ahora, tío. Ese juego sí molaría pillarlo. Francia hay mucho material. Buah, de Play 1, por ejemplo, Víctor, de PlayStation 1, en Francia, tú puedes decirte que es el país de Europa en el que hay más material. Mira, esta es la edición también, esta es edición británica, ¿eh? Sí, hombre, en las ediciones españolas, buah, si queréis ponemos España, pero vamos, es que no nos va a aparecer casi ninguno. Salgo por ahí para Paquillo Bros. Todo esto me recuerda a los modem de 56K. Mira, en España hay estos dos, que son solamente Mist 3. Que por cierto están bien conservados, hay que decir, ¿eh? ¿Os acordáis de Screamer 1 y 2? Juegazos de rally. Aunque hay gente aquí que no le mola mucho Screamer, ¿eh? Nah, pero no te puedes comprar... No te puedes comprar una caja en francés, tío. No puede ser que tengas Riven y te ponga ahí debajo de subtítulo la suite de Mist. Eso no se puede hacer, tío. No. Eso no se puede hacer. Le plus beau jeu du monde. Fuera. Esto no es aceptable, tío. Por desgracia. Claro, ahora le das la vuelta a la caja, tío, y lo tienes en francés. Este en inglés no tengo... Yo, por ejemplo... Pero esto cada uno tiene su preferencia, no sé cuál es la vuestra. Yo para mí, si un juego no lo tienes en edición española, que no pasa nada, en inglés, pero no es por nada, o sea, es por una cuestión de que son los idiomas que dominas. Ya no solamente por la coña del francés, que si está en alemán o en italiano, que te diría lo mismo. Yo para qué quiero una caja con un manual de instrucciones que no voy a entender nada. Si es en inglés, vale, no pasa nada. Es en inglés, lo vas a disfrutar igual, porque lo vas a entender igual. Más allá de la coña de Francia y todo el tema, ¿sabéis lo que os digo? Así que... ¿Cuál habíamos dicho? Blade of Darkness, ¿no? Bah, este lo voy a buscar sin box ni nada porque... Este tiene que ser rarísimo. Estoy seguro, porque... Blade Edge of Darkness, pero claro, esta es la edición CD. ¿Y esto, tío? Edición especial... 2000 copias. No sé si ha nombrado Jedi Knight. Todavía no ha salido, pero solamente saldrá. Canadá. Nardo por ahí para Mar Max. ¿Qué tal, Mark? Otro para Nitram... Otro para Paquito Alcántara y las versiones japo. Bueno, pero hay versiones japo que a lo mejor es que el juego solo salió en Japón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si el juego salió solo en Japón no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, de Super Famicom tengo varios juegos, pero son cosas que no salieron aquí. Casi todos son cosas que no salieron aquí. Entonces, bueno, es entendible, ¿no? Pero... ¿Esto qué coño es, genios? Edición especial. Nah, bueno. Esto tiene que ser increíble, ¿eh? ¿Estáis viendo esto? Pero claro, esto está, claro, está limitado a 2000 copias. En fin, esto, claro, esto es un producto mucho más exclusivo. Habrá algún Snatcher, pero... Hombre, pero... Aquí es que están buscando para PC, pero... Cobra Mission será caro, probablemente. La mayoría van a ser caros. Vampire de Masquerade Bloodlines. Eso es un poquito posterior, pero doy por hecho que también será caro. Lo vamos a buscar por gusto, ¿eh? Vamos a buscarlo por gusto. Nardo para Nacho Dragnel. Cuídate, tío. Ahora vamos a buscar aquí Europa continental, porque si no... Salgo por ahí para... Vincenzo lo meto. La cuestión es dónde lo metes, genio. Esa es la verdadera cuestión. Nardo Vincenzo, muchas gracias, tío. Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Australia, no me jodas. Desde Australia, ¿eh? Qué jueguito, ¿eh? Qué jueguito este. Ah, pues este, fíjate lo que te digo, este no lo vería mal. No lo vería mal porque está en inglés, aunque sea de Australia. Lo único... Así viene con el manual y todo. Maravilla estas cositas, ¿eh? Esto es una de las obras maestras. Lo que pasa es que este ya es posterior. Este ya es... Bueno, ahí 2004. Este ya es más moderno. Creo que hubo Snatcher para PC. Yo no sé, la verdad es que en esa época salían muchas cositas de Sega. Porque también hubo muchos juegos de... Yo qué sé, por ejemplo, Sonic 3D salió en PC, por ejemplo. Y hubo muchos juegos de Saturn que salieron en PC. O sea, había muchas cositas que salieron en PC. Pero a mí, o sea, lo que estamos buscando aquí son exclusivos de PC. O sea, juegos multi, en principio. O que la versión importante sea la de PC. Por ejemplo, Myst y Riven salieron en consolas. Pero la edición buena es la de PC. ¿Algún juego español de CD hay? Este que acabamos de buscar, Blade of Darkness. Ese es español. Así que... ¿Buscaste los comandos? Pues no los he buscado, Patrick. Y es una buena idea, ¿eh? A ver, vamos a buscarlo así. Vamos a buscar los comandos, sí, sí, sí. Coño, pero esto salió en Francia, claro. Entonces... La edición española aquí sí que nos interesaría, ¿no? Juegos de Sierra o FX... Nos interesaría la edición española, es que claro, tras las líneas enemigas, pero versión francesa. Esto es casi un sacrilegio, ¿no? Nardo para Artuguillas, ¿qué tal, tío? Los justicieros. A ver. Una edición tocha de Age of Empires. Es que muchos de estos juegos, tío, claro, buscamos aquí, no aparecen... No aparecen las cajas, pero es porque no hay ninguno a la venta. O sea, básicamente esa es la razón. Esa es la razón, ni más ni menos. ¿Habrá alguna edición coleccionista tocha, lo que decían por ahí, de Age of Empires? A ver, vamos a buscar... Edition... O si tiene un nombre distinto. Los justicieros han ido con blister. Este es del 3, este... El 2... A ver, ¿os interesaría del 1 o del 2? Mira, por ejemplo, Age of Empires edición Gold en PC. Mega Race, hostia, Mega Race era guapo. Ese era del... Sí, sí. Ese era del 92, 93 también, ¿no? Aunque sea edición CD, pero no está mal. Porque es la Gold que te trae la expansión también. No está mal esto, ¿eh? Te viene ahí con un manual que se ve que es gordito ya, o sea... Mi Garrix es posterior del 95 por ahí. Es de la primera mitad de los 90, pero ya no sé yo el año exactamente. Pero no está mal. Sí, aunque sea la gol, pero yo lo daría por bueno este, ¿eh? Nada, Hugo, no te preocupes, tío. Si no es, o sea, no es nada personal, simplemente porque si no, claro, es lo que digo. Si no, no lo estoy diciendo por ti ni siquiera, en concreto. Digo en general, ¿no? Que si no, al spamear y tal, pues... Pero nada, esta noche lo publico. Dardo por ahí para Epiloc. Podcast en breve, sí. Sí. Sí, dentro de unos días habrá material. Ya digo, no lo daría por mal una edición de estas Gold, teniendo el lector de CD ahí listo. Y esto de aquí, no vienen los discos, pero... Ah, es del 93. Sí, es que a mí me sonaba más que era un poquito anterior. Bueno, aquí te viene con el... con el desarrollo de las edades y tal. No está mal esto, pero claro. Sin caja grande, ¿eh? Aquí nos falta lo importante. Diablo 1. ¿Solo vale eso? No, vale esto, pero porque no viene en la caja. Si no, valdría mucho más. Valdría el triple o 4 veces más. Cómo mola, ¿eh? Vale, y quiero buscar también Blood. Vamos a ver, Blood. Este tiene que ser caro. A ver, es cierto que está nuevo a estrenar. Pero no me jodas, tío. Es que es esta... Para mí esta es una de las mejores carátulas de la historia. Para mí, ¿eh? Con su relieve... Pff. Qué locura, tío. Qué locura. No me lo quites. Sí, lo podéis llevar, no os preocupéis. No voy a pelearlo. Qué guapo, tío, en fin. Un ardo por ahí para Migi, que le regala una suscripción a Mr. X. Buen detalle, Migi, muchísimas gracias. Y felicidades ahí a Mr. X, que recibe el regalo. Nada, qué maravilla. Y me extraña, ¿no está por ahí Blood 2? ¿Eh, genios? ¿No está por ahí Blood 2? Pasa que estamos buscando solo España. Espérate, vamos a aumentar aquí horizontes. A ver si encontramos alguno más. Ah, mira, este es. No está mal, ¿eh? Exen, qué maravilla, tío, qué maravilla. ¿Podrías traerte algún long play de estos jueguecitos? Bueno, quiero comentar, ¿os puedo comentar una primicia, genios? ¿Os puedo comentar alguna cosita aquí en primicia? Para animar un poco el tema, yo creo que se puede hacer, ¿no? Bueno. Lo estoy probando todavía. Esto no hace muchos días que lo tengo. Voy aquí a desconectarlo para que lo podáis ver. Estaba haciendo unas pruebas de calidad y tal. Me he pillado una capturadora nueva, ¿vale? Es esta de aquí. Por dos razones. La primera, porque solamente tengo la capturadora de siempre, que va bien. Pero llevo ya tiempo pensando, yo cualquier día me va a explotar la capturadora. Y como me va a explotar la capturadora, nos vamos a quedar en calzoncillos. Entonces quería pillar otra, ¿vale? Entonces he comprado esta, más que nada para que sea compatible con el portátil, ¿vale? Porque la capturadora antigua no la reconocía bien el portátil. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Pues que, un poco a modo de aliciente, he pensado que... o sea, esto que comentamos hace tiempo del tema de los... long plays, y ahora vamos con la Fórmula 1, Bass Drum, ahora comento también esto. Cuando uno piensa una idea, luego, como realmente vas viendo qué tal funciona, es a lo largo del tiempo y con la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace más o menos, ya debe hacer un año aproximadamente, que separamos ciertas cosas de contenido de un lado para otro, ¿os acordáis, no? Que empezamos a meter los lanzamientos del mes y los temas así de actualidad los hacemos en el canal principal, ¿no? Este es 3.0, sí, que estáis preguntando por esto, es 3.0. Es 3.0, ¿vale? Entonces, digo que hicimos esa separación y claro, yo en el momento la idea que tenía, digo, va, digo, yo en generación actual, digo, seguramente no subo ya ningún vídeo más ante la cámara porque así lo dejamos más para tema gameplays, long plays, etc. Bueno, yo creo que a día de hoy, que es como yo lo veo, si tuviese que hacer una partida un poquito más larga de un juego clásico, yo creo que esa partida la metería en el canal principal. Entonces, tanto en un caso como en otro, también un poco la idea de todo esto es la de poder grabar desde aquí, porque es cierto que era una parafernalia intentar grabar con la capturadora antigua, porque tenías que tirar el cable hasta aquí, era un coñazo total. Y alguna vez se ha hecho, porque me acuerdo que hicimos alguna partida larga de... Lo de 12 minutos, por ejemplo, lo hicimos en... Os acordaréis, en verano, en generación actual, pero era un coñazo. O sea, el cablerío que había por aquí en medio no era ni medio normal. Perdías una hora para tirar cable, recoger cable y todo el tema. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces un poco también la idea de la capturadora va por ahí. Vale, no había comentado nada porque, bueno, hace poquitos días que la tengo y estaba haciendo alguna prueba y tal. Sí, sí, trampa mortal, o sea, es un coñazo. Y luego esto al final tampoco cunde, porque, o sea, no es que vaya a subir un long play y lo vayan a ver 200.000 personas, lo va a ver la misma gente de siempre. Entonces no puedes estar ahí palmando 2 horas de tiempo con la preparación. ¿Vale? Así que bueno. Eso para que lo sepáis, genios. Y luego también... es que en juegos de PC molaría, en juegos de PC antiguos, hacerlos chutar desde algo como esto y capturarlos desde aquí, que también he investigado ya para hacer las capturas desde aquí y no lo veo imposible, pero claro, también tengo que probar, eso no lo he probado todavía. ¿Para cuándo el primer long play? Ya se hizo, Docking, el primer long play ya se hizo. Y luego aparte, lo de los long plays, esto lo probaremos en algún momento, pero yo tampoco garantizo la continuidad, porque subir una partida de algo, subir un long play que dura 7 veces más el vídeo, o sea, 7 veces más el sacrificio de tiempo, de renderización, etcétera, no lo va a ver 7 veces más de gente, no pediría 7 veces más de gente tampoco, pero claro, que no sean los mismos números, porque son los mismos números al infierno, la idea, ¿sabéis lo que os digo? Pero lo probaremos a ver qué tal funciona. Es así. Los long plays me cuadran en verano. A mí también. Es que ya con vistas al verano, por eso estoy aquí preparando el tema. ¿Vale? Así que... lo probaremos a ver qué tal funciona. Long play de Blood de... lo que pasa es que Blood ya hemos hecho en el canal, ¿eh? Blood ya hemos hecho algo en el canal. Blood ha estado recomendado, hemos hecho partida... Blood no es prioritario. Además no hace mucho, la partida de Blood es de no hace mucho, ¿eh? ¿Cuándo fue lo de Blood? Yo creo que... no sé si fue en este Halloween o en el anterior. Yo creo que fue en el anterior. Entonces, en este, me refiero en el anterior, en el de 2021. Sí, es lo que dice Johnny, ¿eh? Ese es el tema. Y lo sé, de hecho eso funciona así. Por eso digo que yo, o sea, soy consciente de que aunque dure 7 veces más el vídeo, no vas a tener 7 veces más de números. No, tampoco pido eso. No pediría eso, ni mucho menos. O sea, no me preocuparía eso, pero claro, tampoco vas a hacerlo para que tengan los mismos números, para hacer una partida y andando. ¿Juegas Survival Horror? Sí, pero a día de hoy no mucho, ¿eh? A día de hoy... voy a buscar aquí. Pasa que aquí nos meten un montón de mierda, claro. La la! ¿Qué te parece? Ojo con esto, ¿eh? 2021, es que está muy reciente. A ver, sabéis el formato largo, sabéis que en YouTube no funciona ni para atrás. De hecho, nosotros de media debemos ser de la gente que hace vídeos más largos de todo YouTube. Porque aunque no sean vídeos de 3 horas, pero por ejemplo, vídeos de estos de partidas de 45 minutos, eso lo hace muy poca gente ya hoy en día. Eso lo hace muy poca gente. vídeos hoy en día pues son vídeos de por debajo de 10 minutos y tal, ¿no? En fin. Esto, en fin, esto es muy bonito, tío. Qué bonito esto, tíos. Increíble, ¿eh? Mucha gente se... Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Pluxer. Mucha gente se los pondrá 1.5. 1.5 y todo el tema. Tower Defense. ¿Pero modernito Seba o...? Si es así modernito, uno que he probado recientemente que está muy guapo es Rock Tower. No sé si lo has llegado a ver por aquí, he hecho alguna cosita. Si es así un pelín más clásico, yo siempre, vamos, el primero que recomiendo es Plan vs Zombies. No sé por qué. Más modernito, Rock Tower, te va a gustar. Rogue Tower. La gente se traga los gameplays del Shocas de 7 horas que da gusto. Bueno, pero eso es porque es streaming, eso es distinto. Eso es distinto, o sea, lo que es formato exclusivo YouTube, eso no funciona. Bueno, no sé, tampoco que no lo sé. Es que tampoco vas a estar todos los días subiendo gameplays de 7 horas, ¿no? Cuando duermes. ¿Has visto el tráiler de Madison, juego de terror, no hay fecha? No, no lo he visto todavía, pero lo he leído. He leído que había un tráiler... Hostia, Space Hulk. Lo tengo en Amiga, es guapo. Lo que pasa es que son juegos de estos muy antiguos, pero... Buah, Might and Magic. Yo tengo el 10. Tengo el 10. Buah, pero estos juegos son míticos, ¿eh? Buah, estos juegos son míticos, macho. Qué portadas más increíbles, ¿eh? Al menos un long play al año no haría daño, estoy de acuerdo. Pero en 2021 cumplí, ¿eh? En 2021 lo hicimos, ¿eh? No, pero sí me gustaría hacer alguno de vez en cuando. Pero lo que os decía, que por eso venía el tema, que no sé si ha llegado a quedar claro o no, que yo he pensado que tendría que ser todo desde la máquina original. Lo que fuera, pero capturado desde la máquina original. Porque así también como que le das un plus, ¿no? No sé qué pensáis, pero... Qué bonito esto, tío. ¿No pasa con Ark 12 Minutes como long play? Bueno, técnicamente lo es. Son 2 horas, además. O sea, jamás habría hecho yo una partida de 2 horas de ese juego. Si no fuera por long play. Teóricamente es un long play, o sea, lo es. Un long play semestral. Es que no hay que marcar fechas direct. Es que esto de marcar fechas o tal, no, porque me conozco la película, además. Vosotros sois muy buena comunidad, pero yo sé cómo funcionan estas cosas y cuando creas una expectación o dices, sí, voy a hacer tal y tal, luego la gente está nada más que preguntándote por eso. Entonces, yo lo dejo caer, pero ya está. Se hará cuando se haga. Que si no me conozco yo el tema y... Hacemos mucho contenido, genios, es que hacemos mucho contenido. Y no nos dedicamos profesionalmente a esto. Es que quien se dedica a esto profesionalmente todavía lo puedo entender. Todavía lo puedo entender, pero... Pff. No, pero el top 50 de Super Nintendo Piedra, eso yo lo he dicho aquí ya 2 o 3 veces, eso se va a continuar. Lo que pasa que habrá que pensar el nuevo sistema, que se hará con un nuevo sistema. Pero eso sí lo voy a hacer. Porque eso me parece guapo. Esto yo, tíos... Pff. A este tío le voy a ofrecer 25. Al final es uno boxeará por nuestra culpa. No, pero bueno. Visage, pero si Visage lo hemos continuado en Navidad, genios. Es que de Visage no hace tanto, ¿eh? Genios. ¿Cuándo fue Visage? Fue en Navidad, ¿no? Yo Visage, tío, ya lo dije que lo vamos a continuar dentro de no mucho, ¿eh? Venga, vamos a ver un poquito más. El primero, yo este no lo jugué mucho. Yo el 2 es el que lo destruí por todas partes. Que lo, bueno. Y este tío. Este también salió en consola, por cierto. No sé, yo creo que será caro también. En consola también será caro. Estoy casi seguro de que también en Play 1 será bastante caro. Joder, menuda patadita increíble. You stand upon holy ground. It's fitting you knowledge. Affirmative. Command and Conquer, el primero, ¿eh? Sí, en GOG está muy baratito, sí, sí. Este es bueno, este es bueno. Este lo tengo en Saturn. Este es buen juego. Y no es muy conocido tampoco, ¿eh? Está No Remorse y No Regret. Hostia, este es mitiquísimo este juego. A mí este nunca me gustó mucho, la verdad, ¿eh? Sea dicha. Este a mí nunca me ha ido mucho. Pero este juego fue muy conocido en la época. Este sí que es mítico también. Bueno, Exen. Estos son los FPS guapos, tío. Estos son los que molan, de verdad. Este es increíble, tío. Este es increíble. Este lo voy a buscar, ¿eh? Excel lo voy a buscar, tíos. Con vuestro permiso, ¿eh? Este lo busco porque me da la gana, básicamente. Este lo quiero buscar porque no sé... Es que este tipo de juego no sé a cuánto se mueve. No tengo ni idea. Exen 2. Pero yo lo que quiero es el primero, tío. Solo para Carlos... De este en sí me gustaba igual. Sí, pero... O sea, era buen juego y tal, pero no, a mí no me llamaba mucho. Este de aquí es, ¿eh? Es este de aquí, genios. Siento daros malas noticias, pero es este de aquí. No tiene por qué venderse... No tiene por qué vender... Ah, ¿y esto qué coño es? Hostia, nos han pillado en calzoncillos completamente. Versión japonesa, genios. ¿Qué te parece? Esto es el manual simplemente. Esto no es el juego. Exen me salió hace años por 60. Lo tenías nuevo y sellado al mismo precio. A ver que lo miremos por aquí. Este de aquí, ¿no? Ah, pero es asiático también. Este también es asiático. Claro, y si buscamos Heretic... Vamos a buscar Heretic, genios. Este sí puede que sea, ¿eh? Solo para CDML, ¿qué tal, genio? Cuídate. Este está nuevo a estrenar. Esto... Este ya sí, ¿eh? Este sí está, este sí está. Este sí está. Este es... Lo malo de estos juegos, tío, es que es muy complicado saber el precio real que tienen... Porque es que no tenemos con qué comparar. ¿Sabéis lo que os digo? No es esto que tengas 10 a la venta. ¿Sabéis lo que os digo? Ese es el problema. Solo para Asier, Indómito, Valderrama, Guailou, me pillé Mesía. Hostia, Mesía of Might and Magic. ¿Ves, tío? Pero ese tipo de juegos sí me veo lo que estábamos comentando. Una recepción ayer de... Ni me he metido a mirarlo, José. Hombre, ese tipo de juegos gusta porque también es GTA y tal. Ni me he metido a mirar. La verdad que no he mirado nada. Pero hombre, es que esos tres, o sea, GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas, es que esos tres, tío, son muy gorditos, la verdad. Sigue la saga de Pokémon Iberia JLSR. Sí, lo continuaremos, pero de momento no está a la vista. O sea, no va a ser ni esta semana ni la que viene, a lo mejor a la otra o a la siguiente. Compré un mini PC retro construido de hace tiempo, me costó encontrar una placa micro ATX compatible con Windows 98. O sea, que trasteaste un poquito. Qué guapo. Bien, 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 bien. Xbox es más baratito. Joder, genios, la verdad es que... Nos estamos poniendo aquí un poquito, ¿no? De dientes largos, hay que decir. Yo restaré uno para retro también. Este está bien. O sea, este si... Este en un fin de semana cacharreando lo podría poner... Lo podría poner a punto. Pero también tendría que pillar un ratón con puerto PS2. Ese es otro tema, tío. Porque los periféricos no tengo. Los periféricos no tengo. Ese es el único fallo. Periféricos... Me tocaría tragar barro. Quería uno retro, pero que no... Eso puedes capturarlo por VGA, sí. Es que esa sería la magia. Tú imagínate, independientemente de que tengan los juegos originales o no, pero imagínate la magia de capturar, sacando esto por VGA y capturarlo desde el PC retro. No vienen conversores de... Es que no lo sé, no sé qué tal... No he utilizado nunca, o sea, yo realmente utilizaba... Estaría guapísimo, estaría increíble. Por eso nos da un poquito la fiebre y por esto. Pero bueno, vamos a continuar, genio, mirando... Propongo que veamos ahora 30 de golpe. Hasta el 80 por ahí. Pero eso funciona bien... A ver, genio, me refiero de cara a que luego lo reconozca con los drivers. Es que no lo tengo tan claro yo, ¿eh? Excel lo tengo para Saturn, sí. Algunos de estos que estamos viendo salieron para consolas en la época, claro. Y la verdad es que eran buenas versiones, pero claro. ¿Funciona bien con un... ¿Lo habéis probado, genio? ¿Lo habéis probado esto? Yo lo digo por los drivers más que nada. Es lo que me preocuparía un poco. Jagged Alliance. El 2 está bastante mejor. Este, por ejemplo, también sale en consolas. Magic Carpet. No sé si la segunda parte, pero por lo menos la primera sí. Mech Warrior, estos juegos son míticos. A mí estos me aburrían un poco, pero porque eran juegos de mucho... De mucho picar piedra. Bueno, bueno, bueno. Rise of the Triad. Unos tiritos, ¿eh? ¿Cómo reciben los disparos? Están bailando ahí. ¿Cómo reciben los tiros, eh? Un poco la vida del día. Ahí está mejor, genio. Bueno, Dark Forces. Esta es la leyenda. La leyenda de las calles. Qué maravilla. Ya. Qué jovencitos. Este no lo conozco. Tiene pinta un poco de morrayón, pero... Bueno, esto sí. Dame billetitos. Bueno, que le da billetes ahí. Increíble completamente el duque. Increíble el duque. Vamos, billetitos. Por suerte no es nude total porque tenían las estrellitas puestas. Ojo. Bueno, la leyenda también, Heroes of Might and Magic. Yo siempre tengo ahí el dilema un poco entre el 2 y el 3. Siempre tenemos ahí un poquito el dilema. Bueno, está la rey con calzoncillos de leopardo. El duque peor que Larry. Sí, hombre, la verdad es que el duque era una leyenda. El duque nos chapa el canal, no porque, hombre, tenía la estrellita. Y además es en el contexto de un juego. Eso es importante. Bueno, hay un poquito de Bullfrog también. El 2 es más carismático. Sí, quizás es una buena definición. Siempre entre el 2 y el 3, yo creo que es lo que ha dicho Iceberg, quizás. El 2 es más mítico, o sea, yo el 2 he jugado más. Al 2 he jugado más seguro. Pero el 3 es más... está más pulido, es mejor juego, seguramente. Este tipo de juegos yo no les daba tanto, hay que decir. Pandora Detective. Claro, otra cosa es que hicieras un directo entero, que es lo que dice Jorge, eso es otra cosa. Otra cosa es que tuvieras un directo completo... Aquí está la leyenda... de 4.200 euros. Otra cosa que hicieras un directo entero con temática de estar mostrando el tema y tal, vale. Pero bueno, una cosa que es puntual y que está en el contexto del juego y que no es explícito 100%, se puede hacer. ¿Qué pensáis de este? ¿Creéis que está al nivel de los dos clásicos? Madre mía. Cuidado con esto, ¿eh? Que también tuvo versión en consola, uno más. Madre mía, genios. Tengo que parar. Tengo que parar porque me acaba de venir la duda. Me ha venido la duda a la cabeza. ¿Cuánto vale Fallout en PC? Tengo que parar. Suponiendo que lo podamos encontrar, ¿eh? Buah, fíjate, Planescape Torment. Otro que no estaría mal pillar, ¿eh? Y esto lo tengo en GOG, claro, pero... portadas increíbles, tío. Un juego de mucho texto, eso. Este es un juego que hay mucha gente que no le gusta porque... esto aquí trae... pero claro, esto trae aquí el 1, el 2 y Tactics. Un recopilatorio de estos míticos. No está mal, lo que pasa es que claro, es caro. Extinto en el mercado, pues muchos de estos seguro que lo están. Yo tengo un buen colega, Guardián, que tiene una colección de PC espectacular. Tiene como... no sé cuántos puede tener, a lo mejor 400, 500. 400, 500. Y que estos juegos son complicados de encontrar, son muy difíciles de encontrar. Es este de aquí, de todas maneras, ¿eh? A ver. Y está en inglés, además, ¿eh? Pasa que es PC Classic. Lo que no hay es tiempo para Planescape Torment. Hombre, es un juego muy largo, pero lo que le pasa a Planescape Torment, a diferencia de otros grandes de la época, pues unos Baldur's o cualquier Icewind Dale y todos estos, es que es un juego que es mucho para... ese sí que es verdad para jugarlo a oscuras, pero para empaparte de toda la historia, todo el lore, porque es un juego que tiene un lore que te explota el cerebro. Ese es el problema que tiene ese juego. Qué bonito, ¿eh, genios? Eso tiene determinada... Aquí el que hicimos fue... aquí jugamos al 2 fue al que jugamos, ¿no? Y esto ya es la edición gorda. No Classics. Esta ya es la edición gorda, genios. Hay varios, ¿eh? Porque este ya como es un juego popular, pues ya sí que hay alguno más por ahí circulando. Este está en alemán, la caja por detrás... Y este también está en alemán. Pero vamos, a partir de aquí se mueve el tema, ¿eh? Estos juegos son caros de conseguir, tíos. Estos juegos, pero esto es una pasada, tío. Esto es increíble. Yo estoy ahora mismo que no sé a qué jugar. Coño, ponte un fala... Ponte... Mira, vamos a buscarle un jueguecito aquí. Yo te voy a decir a lo que puedes jugar, José. Lo voy a buscar ahora mismo, de hecho. Porque tengo curiosidad también saber a cuánto se moverá, que es un juego muy guapo, ¿eh? Ignition. Suponiendo que esté por ahí, ¿eh? Voy a quitar... Voy a poner simplemente Ignition PC. Versión español. Pero esto es... ¿Esto qué es? O sea, esta es la edición Jewel Case. Pero aquí lo vende un francés. Vende la edición española. Pasa que esto tuvo que tener su edición gordita también. Es este de aquí, es esta edición de aquí. No, pero no es la misma, ¿veis? Esta es la edición bonita, la de la carátula amarilla. Sí, pero es porque esto es una edición Platinum, genios. ¿No veis que tiene todo el margen así? Esta es la edición... Vamos, la normal. Pues este está guapo, ¿eh? Otro que tiene que estar guapo también... Me voy a buscarlo en PCs. Revolt. Y me acabo de acordar de otro de carreras que no sé si existirá alguno en el mercado... Y que puede molar mucho. ¿Conocéis esto, genios? No sé si estará, ¿eh? Stuns, el de Brotherbund. Nah, esto yo creo que va a ser imposible. Voy a poner Stuns. Esto tiene que venir en disquets. Es que esto aquí no... Voy a poner PC Box. A ver si lo encontramos, genios. Carmageddon, va, ese tiene que valer pasta. Yo creo que Carmageddon tiene que valer pasta porque... Stunt Island... Stunt Driver... El Día del Tentáculo... GTA 1... Estos ya hemos visto algunos antes ya. Estos hemos visto varios. Mira, Green Fandango, ¿eh? Versión española. Green Fandango, tío. Fantasmagoria. Gothic, el primero. Qué bueno Gothic, tío. Aquí es que nos está filtrando ahora, nos están saliendo todos estos porque he puesto PC Box y nos está metiendo los resultados de PC Box. Esto por ahí Diablo, pero Stuns este no lo veo, ¿eh? Waxworks, hostia. Hostia puta, tío. ¿Sabéis qué juego es Waxworks, no? Este es el que... Lo trajimos este evento Halloween. Que es como un RPG en primera persona, pero de temática así un poquito terror. Este lo hicimos también en evento Halloween. Es muy guapo este juego, ¿eh? Muy, muy guapo. En Halloween, sí. Sí, este de hecho tiene Sound Blaster, este PC, o sea que... ¿Qué pasó por ahí? ¿Hiciste un ignition? Puede ser, es que no lo venía ahora. Mira, este de aquí. Pero es caja francesa, ¿eh? Lo miro, lo miro. A ver cómo viene por detrás. No, pero está en francés. Qué putada. Mira, Fantasmagoria. Este también lo hemos hecho. Esta era la aventura... Esto es una aventura gráfica que tiene unas muertes muy violentas. Este también lo hemos hecho. Ahí está el tema. Mira, 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 ahí la mano como sale. Edición alemana. Y este Green Fandango, edición española, ¿eh? Lo que es increíble, tío, es cómo de caros es todo hoy en día, ¿eh? He mirado en mis cuentas, dice por ahí Viejo Cazador, y me costó Carmageddon en español 70 euros hace 4 años. Es que ahora mismo básicamente vale lo que tú quieras pedir, Cazador. Es que vale lo que tú quieras pedir, tío, porque no hay más oferta en el mercado, ¿sabes lo que te digo? Qué guapo Green Fandango también, ¿eh? Ahí está todos los personajes del juego. Qué guapo, tío. Y este el primer GTA, cuidado. Mira, que te viene con un mapa y todo de... Un abrazo, por cierto, por ahí para... JL Sar. Un abrazo, tío, muchas gracias. Morreo Generalidad, ¿qué cosa? Este viene en multilenguaje, entre ellos viene el español. Solo por ahí para Moyo. ¿Conoces la aventura gráfica que se lía El Anillo de los Nibelungos? Pero yo no lo he jugado. Sé el juego que dices, pero yo no lo he jugado. Esto no está mal, ¿eh? Siempre hay cositas, de todas maneras, tío. Eso es lo que decimos. Siempre, si estás atento con la caña, siempre puede salir alguna cosilla. Y esto, bueno, esta es una de las cajas más bonitas también que hemos visto en el directo, ¿eh? Ese color verde ahí, increíble completamente, genios. Claro, es que hoy en día también otra cosa es que las carátulas de los juegos se hacen muchas de ellas por software. Haces un software y tal y preparas la carátula. Es que en esta época estaba todo dibujado a mano. Todo. Y entonces, claro, esto al final... Para mi gusto, pues mola más. Es un poco como dibujo de cómic, ¿no? O las típicas portadas de muchos juegos de los 16 bits que eran rollo fantasía medieval y todo esto. Eso mola mucho. Aquí estaba mirando ya un poco lo que nos ha salido en PC Big Box, ¿no? Pero... Tampoco hay tantos, es que nos ha metido todas las búsquedas aquí de PC Big Box y tampoco hay tantos, ¿eh? Busca el fútbol de Danone. Ese también lo tengo, no lo he mostrado, pero ese también lo tengo. Pero esto no tiene... No creo que tenga valor. Danone World Football. Mira, aquí tenéis uno. 4 euros sin gastos de envío. 4 euros, ¿eh? ¿Vas a jugar Lego Skywalker Saga? No. No. Pues si lo queréis por 4 euritos... Solo hay uno ahora mismo a la venta, ¿eh? A mí me costó 200 tapas de Danone. Aquí ya no me traes todo esto. Bueno, vamos a seguir un poquitillo. El micro a veces se le va. Es el DualSense. Es el DualSense, no sé. Vamos a poner aquí más juegos, genios. Vamos a tirar ya hasta el final. Putas ratas, tío. Mutaratas. Qué guapo era este juego. Este también lo tuve en CDMix. Creo que fue CDMix. Esto era una gran aventura de carretera, ¿eh? Más duro que las piedras Panzer General, macho. Este juego es muy difícil, ¿eh? Técnicamente impresionante, pero un juego sin ningún tipo de carisma. Para mí, ¿eh? Quake 2. Para mí, Quake 2, cero personalidad, tío. Para mí, ¿eh? Comparado con el 1, cero personalidad. Eso sí, técnicamente, vamos. Técnicamente una locura, pero... Es que el primero era casi un shooter de terror, o sea... Primer Quake... Yo no me atreví a girar las escaleras, sinceramente. Y esto también es un gran juego, ¿eh? Buen juego, la verdad, para los tiempos que corren. Total Annihilation. Este lo llegué a probar, pero este no conozco prácticamente nada de este juego. Prácticamente, o sea, no... Se captura letras digitalmente, Jesús. Lo comentaba por aquí. Bueno, aquí está Baldur's. Tengo el 2, pero... Esto aquí no hay nada que decir. Toma rabia, amigo. Vaya juegos, tío. Vaya juegos. ¡Hombre! ¡Sí, señor! Es que hasta aquí está con el doblaje en inglés, claro. Ahí está Grim Fandango. Manny Calavera, Total Thriller, ¿eh? Bueno. Ahí está Heretic, que antes lo hemos comentado. Es que en esta época, tíos, todo tiene una explicación, yo creo. Mira, por ejemplo, a día de hoy, shooters en primera persona es un género que no me llama nada la atención. Y es cierto que se podría pensar que es un género que está bastante explotado, que también. Porque de hecho se le ha metido, a muchísimos juegos se les ha metido un sistema de juego de shooter en primera persona, aunque luego tengas que en el mapa hacer misiones y tal. Pero es que... Yo creo que ese no es el problema. Sinceramente creo que ese no es el problema. O sea, si los shooters que salieran a día de hoy fuesen Quake, Blood, Exen, entonces seguiríamos jugando... Half-Life, seguiríamos jugando a shooters en primera persona. Por lo menos yo probablemente seguiría jugando a shooters en primera persona. El problema personalmente es que a nivel ambientación... trabajo artístico, estética, que sí, que luego a nivel técnico también, obviamente, te sorprendían mucho porque venías de las dos dimensiones, por supuesto, pero... No sé, tío. Doom Eternal, ¿cuál es la pregunta, Chache? ¿Cuál es la pregunta? Es que yo creo... Vamos, es que yo creo que no es comparable a los juegos que estoy comentando yo, ¿eh? No es comparable. Yo creo que no es comparable. Lo único que queda es Doom, pero para mi gusto no es el nivel de calidad de los Doom clásicos tampoco, ¿eh? Para mí, ¿eh? Para mí. Duke Nukem también, por cierto. Buah, esa guitarra, mejor. ¿Os acordáis de este juego? Este juego era increíble también, ¿eh? Bueno, aquí está la leyenda. Esta es la primera misión, ¿no? Este tampoco lo he jugado. Blood de nueva generación. Pues hombre, lo que pasa es que no llamaría mucho la atención. Esto es un juegazo, tíos. Esto es un juegazo. Hay que ver. Es que el final de los 90 fue gordísimo, porque salieron ahí casi seguidos. Este Thief, Deus Ex, System Shock 2, que es que encima eran tres juegos que te planteaban un desarrollo más o menos abierto, no lineal, que yo creo que fue una despedida de los años 90 increíble completamente en PC. Hostia, un real, tío. Era bueno en Real, luego llegó la revolución con Tournament, ¿no? Pero... este es otro mítico completamente. Graficazos que tenía un Real, es que... luego Command and Conquer, que hubo varios. Eran buenos los Command. Yo realmente tengo que decir, a mí Command and Conquer... nunca ninguno de ellos fue mi juego de estrategia favorito. Es decir, yo en eso siempre he sido muy Blizzard. Siempre me han gustado mucho más los juegos de estrategia de Blizzard. O por ejemplo, en un rollo estrategia por turnos, pues... Heroes. Pero eran muy buenos juegos realmente. Esto que podemos decir, Dungeon Keeper. ¡Qué maravilla! Ahí toma un buen guantazo, Gene, a ver si trabajan más fuerte. Free Space, este también lo tuve en CDMix, pero no le di mucho. Homeworld, que alguien ha preguntado antes por ahí. Me gustan más los de Blizzard, pero Command and... No, sí, Command and Conquer yo también jugué bastante, Command and Conquer, pero... incluso Age of Empires también me gusta más, Age of Empires que Command and Conquer. Bastante más, de hecho. Mira, aquí está la leyenda. Cuidado. Okay. Aparte, la paleta de colores que utiliza este juego, tío, es increíble. La paleta de colores que utiliza es... y para mí esto fue un poco el declive, que moló mucho. Moló mucho. Pero al mismo tiempo fue un poco la caída del género. Unreal Tournament y Quake 3 establecieron una fórmula que ya nos llevó a otro sitio, y es un sitio que a la larga pues a mí no me ha convencido tanto. Esa es la realidad. Muy guapo también Roller Coaster Tycoon, ¿eh? Headshot. Sí, pero ha fallado un tiro entre medias. Este está jugando contra bots, ¿eh? Eso es contra bots, ¿eh? Eso es contra bots. Eso es contra bots, amigo. Ese tío estaba jugando contra bots. La chufa que has fallado el primer... a uno le ha pegado en el headshot, pero el segundo que ha matado con el tiro en la cabeza ha fallado un disparo entre medias. Si eso fuera online te habían volado la cabeza, pero ya. Eso es así. Me molaba mucho de Unreal Tournament el Redentor. Para mí es la mejor arma especial que he visto nunca en un juego de estos de acción en primera persona. O sea, el Redentor... se supone que sigue en desarrollo Feriandir, pero... o sea, no sé qué fecha tiene puesta, pero... ya el año pasado ponía 2021. Antes ha puesto alguien por ahí en el chat que ponía 2022. O sea que... bueno, tengo más... esto era un recopilatorio simplemente, pero aquí tengo más cositas que supongo que cambiarán bastante los juegos. Así que podemos poner algo mientras para... ahora cuando miremos algún precio, podemos poner algún otro recopilatorio, porque imagino que habrá cositas distintas, ¿no? Turok 2 también tenía sus armas locas. Lo que pasa es que yo Turok lo relaciono con 64. Personalmente. Va a salir pronto el remake, al 3 aún le queda. Pero es que el remake tampoco tiene fecha, ¿eh? El remake ya el año pasado ponía 2021 y vamos por 2022. Bueno, genios, de todo esto vamos a buscar, por ejemplo, podríamos buscar aquí por gusto. A ver, PC, caja grande. A ver aquí qué nos aparece. Pero es que nos meten aquí cajas de... Atlantis 2. Lands of Lore, que es una edición... Sí, es edición caja grande, ¿eh? Es en CD. Yo creo que la primera edición de Lands of Lore fue en disquete. Este juego yo creo que salió primero en disquete. Esto entonces no... Esto no nos vale. Bueno, no nos vale. Sí nos vale, pero... Pero tendría que cumplirse más requisitos también, ¿no? Ahí está Exile 3. Ja, esto es complicado, ¿eh? Me han faltado muchos RTS de la época. Hombre, han salido bastantes, ¿eh? Ha salido Age of Empires, Warcraft, Starcraft. Luego han salido sagas un poquito... Por ejemplo, Command & Conquer también ha salido. Sí que han faltado algunos, pero ha salido también, por ejemplo, Total Annihilation, ha salido... Aunque bueno, son más estrategia y tal, ha salido... Panzer General, Alpha Centauri, SimCity... Han salido bastantes, en realidad. Han salido bastantes. Vamos a poner esto aquí en categoría, vamos a poner videojuegos, ¿eh? Porque si no... Bueno, coleccionismo, más bien consolas y videojuegos, ¿no? Lote PC, caja grande, eso me huele mal. Versalles por aquí, Atlantis... A ver, 70 euros, vamos a ver esto, genial, vamos a ver esto. Kingpin, sí, ese juego fue muy polémico. Kingpin, correcto. Mira, Death Rally, que alguien lo ha dicho por ahí antes, ¿eh? Aquí, pues bueno, hay material, ¿no? Mira, tenemos Runaway. Tenemos Aves. Destruction Derby. Death Rally. Dark Earth. Tenemos por aquí cositas. Tenemos... King's Quest, Street Racer. No está mal esto, ¿eh? Command & Conquer no está mal. A lo mejor son solamente cajas, ¿no? Ah, no, vale, claro. 70 euros las cajas grandes. Y 25 las pequeñas. Pero escucha ofertas. Y aquí hay algunos que a lo mejor ya no le quedan. Bueno. Sí, son precios altos, obviamente. Todo esto es caro. Esto... Pasa, esta es la edición, este es el 2, pero... Claro, lo que os he mostrado yo es el Battle Chess, que ya te trae la expansión y tal. Es que, bueno, son ediciones distintas, o sea... Heroes of Might and Magic, aquí ya estamos hablando del tema, ¿eh? Sí, no, tampoco pone que sea nuevo, ¿eh? Además es una edición española, la madre que nos parió, ¿eh? Pasa que este es el primero, tío. Yo el primero está bien, pero no... No es lo mismo. No es lo mismo. El anillo de los nivelungos. Mira, Jagged Alliance 2, este es buen juego. Este es buen juego, eh. Al final, lo guapo de estos juegos de todas maneras es que si tienes uno... Mira, Comando Saga, pero esto no nos cuadra. Age of Empires 2 edición Gold. Esto no está mal, tío. Esto no está mal. Pasa que, a ver, estamos aquí hablando al final, sobre todo, de cara a quererlo conseguir original. Esto si lo quieres jugar digital, vamos... En fin. Venga, un abrazo para Miki, cuídate, genio. Cuídate. Echar un ojo a la página Todo Colección, que a veces tiene cosas clásicas a buen precio. Yo lo que pasa es que ahí no, yo ahí no he comprado nunca, no sé qué tal. Qué pena mi cajita del Heroes 3, no me digas que la tiraste, Mou. Eso no se puede tirar, genio, eso no se puede tirar nunca. Yo tiré la de Neverwinter. Lamentable completamente. Bueno, vamos a poner por aquí... Vamos a echar un repaso, a ver si tenemos aquí alguna... Alguna diferencia. Mira, por ejemplo, aquí tengo... Vamos a mirarlo. Mira, podríamos poner este. Mira, os doy a elegir dos opciones. Hay uno que sería... Juegos que corrían todavía bajo MS2... Del 94 al 97. Solamente en esa franja de 3 años, que ahí va a salir todo lo gordo. Y luego, juegos del 2000 al 2010. Que ahí hay cosas que funcionarían aquí. No sé lo que os parece. La verdad que las dos suenan bien. Podríamos ver las dos. Podríamos ver las dos cosillas. Bueno, un abrazo por ahí para Asier, muchas gracias, Asier. Un abrazo para ti, regala 2 subs. Un abrazo también para Josema Reina, grande Josema. Y otro para Quinteiro. No sé si sigues por ahí, Quinteiro, hace ya 14 minutos. Un saludo para los dos, genios. Se fue la cámara, se ha ido la cámara, ¿en serio? Pero me escucháis, ¿no? Pues... No sé qué ha pasado. A ver, espérate, la voy a resetear, ¿eh? No sé qué ha pasado. ¿Me veis? Yo me veo desde luego, no sé qué ha pasado. Es que tengo que decir una cosa. Aquí en el portátil, claro, el portátil tiene 3 USBs. Entonces tengo un... A lo mejor ha sido porque he pegado un toque o algo. Tengo un hub de estos que le puedes conectar 4. Entonces la cámara la tengo en uno de esos 4. No sé, a lo mejor que haga mal contacto o algo. Y a lo mejor también por ahí puede ir lo de... A lo mejor también por ahí puede ir cuando el micro petardea un poquito, ¿no? No sé si tendrá algo que ver. Bueno, genios, entonces lo que vamos a hacer, digo, es que vamos a poner una de estas dos. A ver. Ahora se ve bien, ¿no? O sea, si quito y pongo, se ve bien, ¿no? Hay delay entre sonido e imagen. Eso lo dudo bastante, ¿no? O sea, dice por ahí Batman que tenemos delay entre sonido e imagen. Yo no tengo puesto delay, ¿eh? No, yo creo que no. Eso es más por el... El delay muchas veces pasa cuando lo tienes con mucha calidad y a lo mejor tu PC, el navegador o algo, a lo mejor va como un poco ralentizado. Dale a F5, sí, dale a F5. Dale a F5, genio. Correcto. Vamos a poner aquí... Vamos a poner, si queréis, lo del 94 al 97. A ver qué tal está esto. Un momentito, espérate. Esto... Lo voy a poner por aquí bien cuadrado. A ver. Espérate, lo ponemos aquí bien centradito. A ver si... Hombre, aquí ya, por ejemplo, fíjate, están apareciendo cosas que no... Del 94 al 97, ¿eh? Del 94 al 97. Un abrazo para Rubenchu. ¿Qué tal, Rubenchu? Buah, venid a Steel Sky. Este juego alguna vez he tenido ganas de pegarle caña porque me gusta mucho la... O sea, una aventura que yo no conozco mucho, la verdad. Un abrazo para Man in Boat. Un abrazo, genio. Buah, Blackthorn. Este es guapo también, ¿eh? Este juego es guapo, este juego es guapo. Aquí ahora ya, como está más concentrada en esos 3 años, a ver si sale... Obviamente algunos volverán a salir porque son los más gordos, pero... Buah, MDK, qué tocho era ese juego, ¿eh? Y MDK 2 más tocho todavía. Aquí, por ejemplo, Broken Sword, que antes no ha salido. Carmageddon, que tampoco ha salido. No entiendo por qué no ha salido Carmageddon, ¿eh? Un abrazo para Rubenchu, un abrazo, genio. Muchas gracias por esos 40 meses, tío. Muy interesante, Vinita Steel Sky, sí, sí. Este juego, más allá del control, que puedes pistar un poco, pero es chulo este juego. Este es el otro que yo os decía, No Regret. Un abrazo para Apaleado. Un abrazo, genio, muchas gracias. Funito Carmageddon salió hasta en noticias de la época. Pero yo creo que más por la polémica que otra cosa. Carmageddon fue por la polémica que tuvo. Mundo Disco, muy bueno también. Muy bueno, ¿eh? Solo por ahí para GJ84. Ah, sí, ha salido antes. Yo creo que saldrá también, ¿eh? O sea, tiene que salir aquí seguro. Solo para RNK también. Fanso96, Gillian. ¿Te pillas el Amiga 500 Mini? No, porque yo ya tengo el Amiga. Aparte lo tengo modificado y tal para cargar juegos. Esto para mí es más consola, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, se ve muy guapo. Esto es lo que a mí me gusta, tío. Esto es un juegazo, tíos. Esto, ¿habrá alguno a la venta? Es que hay algunos que no han salido. Estos son algunos que no han salido. Y, por ejemplo, este... The Neighborhood. Por ejemplo, The Neighborhood no ha salido. The Neighborhood no ha salido. Y estos son los juegos, tío, que a mí me causa curiosidad saber a qué precio se mueve. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque si no es que vamos a parar mucho. ¿No lo conocéis? Hay gente que no lo conoce. Y hay otros que sí, veo que sí lo conocéis. Mira, aquí está Grand Prix 2. Qué buenos juegos eran estos también para la época, tío. Es que... Primer GTA. Solo para Santi Lucas. HB. Ahí está Heretic. Cómo molan estos shooters, eh. Cómo molan estos shooters. Este es el primero que, como digo, está un poquito obsoleto. O sea, este... Solo para el trastero de Ibiza. Puro viciado. Me gustaban mucho los de la onda, los que te lanzaban, ¿eh? el pedrusco ahí a distancia increíble, ¿eh? I haven't eaten for months. The smell of food cooking nearby only makes it hurt worse. Got it. Tú fíjate, tío, que todo lo que estamos viendo aquí ahora es del 94 al 97. O sea, en 3 años todo esto que estamos viendo aquí y lo que va a salir en el resto del vídeo, ¿eh? O sea, cuidado que... Jazz Rabbit, este también era conocidillo en la época. Pasa que para mí... sintiéndolo mucho, pero claro, este juego, por ejemplo, se quedaba lejos de las plataformas de consola, ¿no? Yo creo que es así. Este no lo he jugado, pero me suena. ¿Este lo habéis jugado vosotros? Lands of Lore. Mítico completamente. Es que los gráficos de esto para la época, genios. Se me caen los calzoncillos, ¿eh? Este tampoco lo conozco. Abrazo para Kingelbrun, Johnny 1980. Dice, recuerdo jugar a Heretic poniéndome la BSO del Día de la Bestia. Buena película, ¿eh? Buena película, buena película. Dice por ahí Noxious, dice, lo bueno de estos juegos antiguos que no te podían tener gráfica dedicada, son la potencia... Hombre, si tenía gráfica dedicada, a ella sí que subías de nivel, ¿eh? Este es el que venía, creo, en CD Mix. Mira, MDK. Este juego era muy bueno. Y el segundo... locura total también. MDK1 y MDK2. Nunca supe qué significaban las siglas MDK. Me pregunto si ahora mismo no tengo ni idea de lo de MDK, por qué era. Pero... solo por ahí para Gatico, Deja Vu, AGF Málaga... Piedra, que dice que ya le ha llegado la consola, ¿no? Bueno. Le ha llegado la Switch. Eran muy buenos los juegos de NASCAR de esta época también, ¿eh? Yo, alguno tuve instalado de estos que venían en CDMX, no sé si fue este o fue otro, pero... Murder, Kill, Destroy. Puede ser. Murder, Death, Kill. Hostia, Guamus fue lo... este lo tuve instalado también en el PC, pero no me convenció. Sí, esto está muy bien que es el inicio, pero luego cuando te metes en los pasillos que casi no hay luz, ahí se te caen los pantalones al suelo, tío. Raptor, pues este shooter fue bastante conocido en la época también, Raptor, ¿eh? Hostia. No me acordaba ahora al haberlo visto. Raptor, tío, sí señor. Bueno, aquí está Rayman, que también salió en consolas. Qué bonito es este juego. Reals of Arcania. Este no lo he jugado. Raptor, bueno, que dicen, me pegué. Aparte es que en PC tampoco había mucha oferta, ¿no? Yo tampoco me acordaba de Raptor. Lo he visto ahora ahí y me he quedado... Twinsys Adventure, esto es de Little Big Adventure. Ahí está. Habría que hacer un directo Rayman algún día. Sí, del primero, ¿no? Aquí, estos son los que reciben tiritos. Qué buena. ¿De qué año es Rise of the Triad, tío? Mira, aquí está Screamer, que antes no ha salido. Que todos estos son los míticos porque los hemos probado en CD mixes y cosas por el estilo. Shadow Warrior también conocido en la época. Bueno, shooters es que había muchos, los shooters eran todos conocidos. Lo que pasa, Screamer en CD mix a mí me suena más por el 2. O sea, el 2 estaba seguro en CD mix, el primero ya no estoy seguro. Si salió en algún CD mix, seguramente también. Buah, Simon the Sorcerer. Qué buenos estos también, ¿eh? ¿Nadie jugó en la época a Voodoo Kids? Yo no me suena, tío. Y aquí ya, pues bueno, pues Dark Forces, que esto también molan bastante. Más que nada por todo el tema licencia de Star Wars, ¿no? ¿Te acuerdas del Myth? O del Return to Carter Wolfenstein. Sí, de hecho han salido también. Aquí está Stonekeep. Este también era durillo. Ha salido antes System Shock Rezo, sí, sí. Aquí está la versión de PC, que bueno. La verdad es que los juegos de lucha en PC nunca han tenido mucha, ¿no? Syndicate Wars, con los amigos de Bullfrog. Han matado rápido a este, ¿eh? Sí. Este es el primer System Shock. Este está, todos estos están en GOG. O sea, si los queréis simplemente jugar, están en GOG. Este no lo he jugado yo. Terranova. Y los Gabriel Knight, que eran buenos juegos todos ellos. The Dig. Este es legendario. Este no ha salido antes tampoco, ¿no? Esto es una superproducción, tío. Esto es... Mira, Daggerfall. Este tampoco ha salido antes, ¿eh? Qué maravilla, tíos, qué maravilla. Qué auténtica maravilla, ¿eh? Esto había varios, estos de The Incredible Machine estaban bien también, tío, eran divertidillos. The Last Express también conocido. Legend of Kirandia. ¿Estos están en GOG? ¿Los Kirandia? Es que hay muchos, tío, pero es lo que digo, o sea, muchos de estos tendrían que estar en GOG, en caso de no estar. Y en eso se tendría que centrar GOG para mi gusto, ¿no? Los Lemmings no han salido, por cierto, ¿eh? Wow. Need for Speed, el primero, genios. Qué locura esto también, ¿eh? Settlers también conocido. Es verdad, Lemmings no ha salido antes, creo yo. Aquí no va a salir, creo, José, porque esto es del 94 al 97. Entonces aquí no va a salir. Esto que estamos viendo ahora es específicamente del 94 al 97. Theme Park. Aquí a ponerle las palomitas y los precios de la Coca-Cola altos, ¿eh? ¡Buah! ¿Qué te parece esto, tío? El primer Tomb Raider. Increíble completamente, ¿eh? Típicos gráficos de la época, ahí mezclando el personaje digitalizado con los fondos, ¿eh? Estos son los típicos juegos que más vale que no te instales. Digo, Transport Tycoon, Roller Coaster Tycoon, porque entonces ya se acabó tu vida, tío. Menudo arañusco. Under a Killing Moon. Este me suena, pero no lo he jugado. O sea, me suena el título, pero este no lo he jugado. Es rollo aventura, ¿no? Sí. Hay que hacer una partidita a Lemmings. ¿No tenemos ninguna en YouTube, José? Me suena a mí que teníamos algo... No estoy seguro. A lo mejor estoy confundido con Worms. A lo mejor estoy confundido con Worms. No, a lo mejor... Puede que esté confundido con Worms, ¿eh? Bueno, Wing Commander son también superproducciones de la época. Mira, precisamente hablando de Worms... No, pues a lo mejor no, yo ya digo, a lo mejor estoy confundido con Worms, que son dos sagas que siempre relaciono mucho sin tener nada que ver. Esto es, vamos, esto de XCOM, esto es la locura total. Dardo por ahí para Lolo, Ultrafolk, Goncho 85... Mira, aquí está Z. Este era guapo también, tío. Este era buen juego, ¿eh? Este era divertido también. Buah, York. Vale, un momento. A ver, no vamos a parar porque vamos a poner a continuación, tío. Que lo tengo por aquí también. Ahora vamos a ver... Porque esto eran juegos del 94 al 97 para que salieran cosas distintas. Y han salido bastantes cosas distintas. Pero ahora vamos a poner... Un abrazo para Gascón. Z era muy divertido, ¿eh? Típico juego de estos, además, que es que... Sí, que los robots te insultaban y todo. Correcto, lo que dice Rezo. Pero que... Típico juegos de estos que ya no se acuerda a nadie. Un poco lo que nos ha pasado también con Raptor. He visto Raptor, tío, y me he quedado diciendo, hostia, es verdad. O sea, son de estos juegos que... Pero porque salían muchísimos. Es que salían muchísimos. Z venía de CDMix. Z estuvo en... A mí no me suena verlo en CDMix, ¿eh? Dice Patrick que estuvo en CDMix. A mí no me suena... Pero puede ser. Puede ser que sí. Pero no me suena, ¿eh? Sí, dice Paleto Manco que seguro, ¿no? Hostia, pues... Puede ser, porque yo lo probé, pero claro... ¿Dónde? Pues a lo mejor yo lo probé, pero no fue en CDMix, no tengo ni idea. Vamos a poner ahora, para que sea un poquito más moderno, pero también seguramente saldrán clasicotes, de 2000 a 2010. Y va a ser lo último que pongamos antes de ruleta, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a cuadrar la pantallita. Que se vea bien. A ver. Vamos a poner esto por aquí. Que esto también puede estar guapo, ¿eh? Por ejemplo, estos son los típicos juegos que te funcionarían bien a día de hoy en un PC chusta. O sea, de 2000 a 2010 hay juegos de estos de 2006, 2007 que te funcionarían muy guay en un PC chusta y... Y vamos a ver. Vale, No One Lives Forever. Bueno. Hitman. Grand Prix 3. Esta saga es que era muy guapa, tío. Bueno, Total War. Para mí Total War 2, o sea, Shogun 2, el mejor Total War de los que han hecho. Para mi gusto, vamos. Tony Hawk's Pro Skater 2, este es mítico también. Red Alert 2. Esto ya son grafiquitos un poco más... Diablo 2. Thief 2. Se ven muy guapos además algunos de estos juegos, ¿eh? No eres mucho de Hitman. La verdad es que no. No me va mucho, tío. Me gustó mucho Absolution. Hitman Absolution en la época de Play 3 360 me gustó bastante. Pero no soy yo mucho de Hitman. Cuidado que hemos visto un Colin McRae mítico, ¿eh? Half-Life Blue Shift. Mira, aquí ponen, por cierto, que me estoy dando cuenta, aquí ponen el procesador que pide, la RAM, la tarjeta, o sea, aquí, y el espacio en disco duro. O sea, pide un poco como que ponen los requisitos que pedirían para jugar, ¿eh? Pero es que los nuevos Hitman son como por episodios, ¿no? ¿Os acordáis del Mesías? Sí, totalmente. Ahí con el angelito, ¿no? El angelito ahí en portada. Stronghold. Ese tiene versión HD. Ahí está Commandos 2. Mítico. El juego que ya nunca tendrá serie, por desgracia. Aquí está Gothic. Muy buenos los Gothic, ¿eh? Muy buenos. Por ejemplo, estos juegos tampoco he estado nunca metido, ¿eh? En los jueguecitos estos de Tom Clancy nunca he estado muy metido, la verdad. F1, este para mí quizás el juego de carreras más jugado de la historia, por mi parte. F1 Challenge 99-2002. GTA 3. Medal of Honor. Otros que tampoco he jugado nunca prácticamente. Mafia el primero, este sí es muy guapo. Este es muy guapo. Warcraft 3, no hay nada que decir, genios. Aunque siempre me quedaré con el 2, ¿eh? Siempre me quedaré con el 2. Hitman 2. ¿Ese que Santiago Segura? Coño, estaba ahí Santiago Segura, ¿no? En... Esto tampoco me va mucho. Serious Sam, estos son guapos, ¿eh? Estos son guapos. Por desgracia no, porque no quieres. No, hombre, lo que no quiero es cargarme el canal, Víctor, claro. Lo que no quiero es cargarme el canal, porque ya te digo yo que empiezas a subir capítulos de serie y nos cargamos el canal en medio año. Eso es lo que no quiero. Este guapísimo. Este, vamos. Para mí de Star Wars, yo creo que Jedi Academy... Hombre, por encima de los KOTOR no lo pondría, pero... Pero a continuación sería sin ninguna duda Jedi Academy. Muy bueno. Hombre, aquí tened en cuenta que aquí ya hay juegos que son más modernillos. O sea, no son... Aquí ya hay juegos que son más modernos. Fíjate esto. Max Payne 2. Vice City, mira, precisamente lo tuvimos ayer. Precisamente ayer lo tuvimos, ¿eh? ¡Bueno! ¡La leyenda! Cuando te subías a serie y lo pensabas así, es que eso era otra época de YouTube, Liam. No tenía nada que ver. Era una época distinta. Ni hacíamos el mismo tipo de contenido, ni el contenido funcionaba igual que a día de hoy... Ni yo tenía la misma edad. Es que hay muchísimos factores. Hay muchos factores, genios. Pero entre los factores, desde luego, a día de hoy, YouTube es muy distinto, tío. Muy, muy distinto. Y eso ya no es culpa mía. Por eso digo, ¿no? O sea, es... Por eso digo, por desgracia. Porque hay una parte que no depende de mí. Estoy viendo que salen bastantes juegos de Total War, ¿eh? La verdad es que es buena saga, hay que decir. Bueno, la leyenda también. Aquí fue lo de... Lo de la barandilla. Y este GAN estaba bastante bien, ¿eh? Este no lo conozco. Bueno, conozco el título, pero esto yo no le he dado. Call of Duty 2... No, Matrix no llegó, ya lo sabéis, lo hemos comentado varias veces. Hostia, Blood Rain, también mítico este, ¿eh? Y Serious Sam son divertidos estos juegos, hay que decir. Estos están bastante bien. Este es buenísimo, el Dark Messiah, genios. Algún día lo tenemos que hacer por aquí, o una partida o algo, lo que sea, pero este juego es muy, muy guapo, ¿eh? Dice por ahí Nikito que hoy es el día del moderador, ¿en serio? Oye, pues felicidades a los moderadores de aquí del canal, ¿eh? No sabía que había un día del moderador. Heroes 5, aquí ya la saga era muy distinta. Este es muy bueno, Company of Heroes. Este lo habéis jugado, este está muy bien, ¿eh? Este, por ejemplo, está bien, este Hitman, genios. Felicidades, genios, felicidades ahí a los moderadores, ¿eh? Venga, bien. Hombre, me parece bien, la verdad, que haya un día del moderador. ¿Por qué no? Se rifa un baneo gratis. Half-Life 2, episodio 2. Buah, claro, es que aquí ya entra esto. Hostia, claro, tíos. Es que aquí ya entra Bioshock, Mass Effect y todo esto. No, bueno, claro, es que esta década es muy gordito también, ¿eh? Primer Dirt. Aquí está Mass Effect. Buah, esto ya... Aquí es que nos metemos ya crisis. Nunca me ha ido mucho, pero reconozco que a nivel técnico son juegos absolutamente impresionantes. Absolutamente impresionantes. Primer The Witcher. Un poco tosco, pero bueno. Stalker. No, están saliendo unos juegazos ahora mismo, genios. Test Drive también, Unlimited. Infinito. Infinito. Emblear. Far Cry también entra aquí ya, claro. Qué guapo se veía eso, ¿no? Ese Shooter Brothers in Arms. Fallout 3 también entra aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado ya. Grand Theft Auto 4. Es que, claro, ya... Yo muchos Togón ni los asimilo en esta época. O sea, para mí son como juegos más modernos. No sé por qué. Es que... Qué guapo era este juego, tío. Prototype. Qué chulo era este juego. No sé si era haber jugado el primer Prototype, pero era un juego bastante guapo, ¿eh? Este juego muy chulo también, ¿eh? Este no es muy conocido y está guapo, ¿eh? Ni aquí, pues Borderlands, nada, si es que aquí ya... Lo que digo, es que aquí están saliendo muchísimos juegos que ni los asimilaba... a esta época. Sí que es verdad que en estos años ya vemos mucho más shooter, ¿no? ¿Os dais cuenta de la transición que hemos hecho? Hay mucho más shooter ya en esta época también. Este es muy bueno. Pero a mí estos juegos ya me pillan... Yo ya estoy retirado de todo esto. Sinceramente. Este le pegué una caña infernal a Black Ops en consola. Este era guapo también, Hot Pursuit. Mass Effect 2. Pero este todavía entra en la década... Mass Effect 2 entra en la década 2000 a 2010. Que es justo 2010. Yo te habría dicho que es 2011, pero... Mira, otra saga que tampoco... O sea, que tengo muchas cositas que descubrir. La saga Splinter Cell. Que alguna vez os he preguntado, ¿2010 es Mass Effect? El 2. Yo te habría dicho 2011, vamos... Y decís que no, que es 2010. Splinter Cell, digo otra década que... O sea, otra saga bastante fuerte en la década 2000 a 2010 precisamente. La saga Splinter, y yo no le di... No le di mucho, la verdad, no sé. No sé, genios. Pero claro, es que al final no puedes darle a todo, ¿no? Es lógico que no le puedes pegar a todo. Pero sí que hay algunas sagas. Hitman también me habéis preguntado y tal... No sé, la verdad es que también tengo que decir que en esa época, a lo mejor a nivel artístico no me llamaba mucho la atención, porque son juegos como más fríos. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, tanto Hitman como Splinter Cell son juegos que no tienen como tanta personalidad a nivel artístico. Lo que pasa es que luego a lo mejor en mecánicas y tal, sí que es verdad que en mecánicas son juegos muy divertidos. Pero yo es que no, son sagas que no les he dado mucho. Me pasa un poco también con la saga Assassin's. Con Assassin's Creed también me pasó un poco. Luego, por ejemplo, Assassin's me gusta mucho el 4. Black Flag, que es el de los piratas. Pero son sagas de estas que no les he pegado... O sea, son sagas de estas que la gente ha jugado a todos los juegos. Y yo, por ejemplo, no he jugado a todos los juegos de estas sagas que estoy comentando. ni de coña. De hecho, Splinter Cell y Hitman, poquita cosa. Splinter Cell Double Agent. Para mí el 4. Bueno, ya está. Esto, como todo, algún día pues a lo mejor te pones y... Todas de Ubisoft. Sí, es que Ubisoft ha hecho muy buenos juegos. Ha tenido sagas muy importantes Ubisoft. Saga Rayman, por ejemplo, sí le he pegado mucha más caña, pero también es de ellos. Por ejemplo. Solo para Mr. Van Wendel, otro para Óscar de Erticia y otro para Don Mijote. Nardogenios. Bueno, vamos a ir... Aquí tengo yo la ruletita, ¿no? Tengo yo aquí la ruleta instalada. Ahora no estoy seguro. Yo creo que sí la tengo. Creo que sí que tengo la roulette. Sí. Creo que la copié. A ver, déjame comprobar. Es que la copié hace un par de semanas o menos incluso. No hace mucho que la copié. No estoy seguro. O no la tengo. A lo mejor no la copié, tío. Yo creo que la copié, pero... Es una buena pregunta, ¿eh? Hombre, la podría copiar. La podría copiar, ¿no? Sí, lo que salga hoy para el domingo, claro. Aunque los datos... Copien, los datos están en el PC. O sea, ¿no me vale con copiarla tal cual? Pregunto. ¿Qué me decían por aquí los moderadores? ¿Qué me decían por aquí antes los moderadores? Comandos 2. Nada, lo he dicho, ojalá lo pudiera hacer. Pero es un gasto de recursos que no nos podemos permitir. Ni nos lo podemos permitir en YouTube porque no lo va a ver ni el Tato, ni nos lo podemos permitir en directo porque nosotros ¿cuántas horas de directo hacemos al mes? ¿30? No, más, alguna más, ¿no? ¿35, 40? No podemos dedicar un porcentaje de horas tan alto a un juego. Yo te decía que podía regalarnos un aquí por nuestra gran labor, pero si estáis forrados. Estáis forrados. No, yo creo que los moderadores tenéis que entrar en los sorteos en igualdad de condiciones con el resto del chat. Si no, parece que aquí hay villarato. Una misioncita cada 2 meses, no. Esto de hacer cada varios tiempo tiene que ser con algo más especial. Claro. Entonces no vale, me dice Ferandir que no vale si copio la ruleta. Porque los datos se guardan en el navegador. Entonces, ¿qué solución podríamos hacer, genios? Admito ideas. Hoy es el día del moderador. Entonces podría haber sido hoy Comandos 2. Ya os tenéis que esperar hasta el próximo 31 de marzo. Para el próximo 31 de marzo... Hacemos Comandos 2 en directo. Lo prometo. El año que viene, el 31 de marzo, que es el día del moderador... Hacemos un directo de Comandos 2. Hoy ya se ha pasado la oportunidad, yo ni lo sabía. y no bajo la oferta. O sea, quiero decir... Sí, guardado, no hay ningún problema, Podéis apuntarlo si queréis. El long play, no, pero es que es un juego que no admite long play. O sea, long play no puedes hacer un long play de eso. Un long play no puede durar 20 horas. A ver, técnicamente sí. No, bueno, no pasa nada. Si cae en viernes, lo hacemos el día que cae en viernes. Claro, cae en viernes porque hoy es jueves. Lo hacemos un día antes. No pasa nada. Si cae en viernes, lo hacemos el día de antes, en jueves. Falta mucho. Pero digo, no bajo de la oferta. Es decir, básicamente, si no se acepta esta oferta... No va a haber Comandos 2. Yo creo que está bien. Estaba pensando, lo que estaba pensando Feriandir era jugárnoslo a lo gordo. O sea, quiero decir, creo que tengo por aquí, podría encontrar la ruleta antigua, la ruleta original, pongo la música de la ruleta para ambientar y... ¿sabéis lo que os digo? O sea... Y meter los juegos en la ruleta antigua, que era de una página web que encontré yo por ahí. No sé si la voy a saber encontrar ahora, pero podemos hacer eso, ¿eh? Con los bugs que tenía, con el videoarbitraje Paint... Mira, gracias, Víctor, lo tiene por ahí. Perfecto, tío. Pues esta era, sí. Esta era. Entonces vamos a poner aquí la ruleta original. A ver, ¿la veis por aquí? ¿Veis la ruletita, genios? Yo creo que se ve, ¿no? Esta, lo que pasa, vamos a concentrarla como hacíamos originalmente para que se vea más cerquita. Porque esto aquí no se le puede hacer zoom, creo. Vamos a ponerla ahí como la poníamos en la época. Y yo creo que esto pues, puede estar bien, ¿no? Podemos hacerlo... Así era, ¿no? Así es como la poníamos en la época. Bajamos aquí un poquito. Que quede bien centrado. Vale, genios, pues... Los juegos que teníamos eran... Vale, pero bueno, ahora quiero hacer una pregunta entonces. Espérate, no terminamos aquí. ¿Vamos a poner tal cual los juegos que había? Estaba Gabriel Knight, me acuerdo. Estaba... había un remix. ¿De qué era el remix? ¿Metí yo los juegos aquí? Sí, mira, los cambié. ¡Qué auténtico ídolo! Cambié los juegos. Ahí. ¿Ves? Le he encontrado esto a la utilidad. Entonces teníamos Gabriel Knight, Tombi y Atari Morralla Remix. Vale, podríamos hacer una cosa, genios. Podríamos hacer unas eliminatorias en el chat. Lo que pasa es que esto... O sea, quiero decir, podríamos hacer las tiradas para la ruleta y tal, con los puntos, tal, lo que vosotros queráis. Pero lo que yo quería comentar es que podríamos hacerlo tipo eliminatorias, que ya os comentó el otro día un poco la idea, como ir eliminando los juegos en función de lo que la gente vaya votando. Y diréis, ¿cómo hacemos esto? Pues mira, por ejemplo, vamos a proponer unos juegos, genios. Vamos a hacer unos playoffs para meterse en la fase final. Los que estaban propuestos, Gabriel Knight, Tombi, Atari Morralla Remix, esos ya están en la final, esos no necesitan meterse. Vamos a proponer algunos juegos, por ejemplo. Y entonces vamos a hacer eliminatorias. Sí, ahora lo veréis. Ahora veréis cómo lo hacemos. Tommy, no me lo cambies. No, los finalistas ya están. Minish Cap, Voodoo Kid. Vamos a hacer una cosita, genios. Mira, vamos a poner aquí, venga. Voy a ir apuntando, ¿eh? Minish Cap, Voodoo Kid. Lo que pasa es que Voodoo Kid tendría que ser bombo... Es que esto tendría que ser con bombos. Si ya estaban elegidos. No, pero es que estamos eligiendo los candidatos a meterse con Wildcard. Estos son como unos playoffs. Yo quería Morralla Atari, pero si es que Morralla Atari está en la final. Eso ya tienen el puesto garantizado. Venga. Rayman. Castlevania. MDK. No, pero no reciclemos material del directo, genios. Planescape Torment, eso no se puede hacer en un directo, el último mono. Ese juego lo hacemos en un directo y se duerme la mitad de la gente. Por desgracia, ¿eh? Porque es otro de estos juegos que empieza muy lento, además. Blade the Edge of Darkness. Uy, qué buen tirito. Venga, Blade the Edge of Darkness. Doom 3. Waterworld. Un ardo para Joey. Kingsfield, eso es una ficha demasiado gorda, Bioshodan. parte está Blade. King of the Dragon. Medieval. Clonoa. Mesía. Bueno, venga, este sí lo puedo meter, que es así más... Además, a lo mejor nunca está propuesto. Wario Land 4, venga, este sí que ha estado propuesto. Pero por meter alguna cosita así de Nintendo. Blood Omen. Ese es guapo, ¿eh? Ese es juego gordito, ¿eh? Omen 2. Postal. Buah, yo creo que nos echan de Twitch, ¿no? Postal 2 se podría hacer aquí. Con el gato de silenciador. Muy explícito. Vale, bueno, un abrazo por ahí para... Un abrazo para Asier. Muchas gracias, genio. Mario Kart Double Dash, Star... alguna de las tortugas ninja... El problema de las tortugas ninjas es que no hay un juego. El problema de las tortugas ninjas, genios, es que no hay un juego que sea desarrollo un poquito más abierto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ese es el problema de las tortugas ninja. Driver 2. Ground Zero Texas. Lemmings. Lemmings no nos da para un directo, ¿eh? Theme Hospital. Venga, ese puede estar bien. Ese es diferente. Juego así un poquito distinto. Theme Hospital. Blade Runner ya se ha hecho. Está el que hicieron los de Bayonetta de las tortugas. Sí, pero es un juego muy modernito. Ese no molaría tanto. La gente cuando dice tortugas, tortugas. Conker's Bad Fur Day. Me gusta cómo suena. Indiana Jones y la tumba del emperador. Muy bueno. Need for Speed Underground. Vale, en indie sí. Algún indie se puede proponer. Constructor. Juego duro, ¿eh? Juego duro, Constructor, pero ahí con las comunas de los hippies. Me suena bien. Cool Spot, Máximo, Beautiful Joe. Algún juego de rally. Es que lo malo, Rubencho, es que carreras hacemos mucho. A mí me gusta. A mí me gusta. Pero en YouTube tenemos juegos de carreras, tenemos vídeos con frecuencia. Y ahora aquí que estamos con el Mundial de Fórmula 1, que lo estamos haciendo y tal... No quiero tampoco abusar del tema. Ghosts and Goblins. Eso es un mal juego para directo, en mi opinión, ¿eh? Es un juego que o lo tienes fresquito y entrenado, o no vas a llegar más allá de la mitad del juego, y en caso de que tirases adelante, es que se te acaba rápido. Entonces no nos vale. O sea, los juegos de los domingos tienen que tener otros requisitos, genios. Juegos de los domingos tienen que ser otro rollo. Algún Rayman. Está puesto ya en ruleta, Santi. Está puesto ya en ruleta Rayman. Está el tercero. Algún Kirby clásico. Aprovechando, vale. Ponemos... ¿Qué Kirby ponemos? ¿Cuál os molaría más? Por ejemplo, ¿Kirby Superstar o Dream Course? Bueno, yo pongo Kirby, ya se verá. Mayoras más que estaba pendiente. Bueno, cuando toque, cuando algún día decida, ese no hay que elegirlo, ese ya está elegido. Capitán Toad. Hostia, qué bien pensado, ¿no? Que en la época nos reventaron la serie. Podríamos meter Capitán Toad, School Monkeys, Gargoyle's Quest, Earthworm Jim. La reliquia que tienes a tu lado, a tu izquierda, es tu PC actual. Ojalá. Ojalá lo fuera. Y volviéramos a esos tiempos. Piratas de Sid Meier. Ese para verano, don Mijote. Para verano lo proponemos. Team Baris, Code of Princess. Vale, indies genios que podríamos meter. Shadows Empire. Ese es el de 64. Está muy guapo. Daxter, dicen por ahí. Daxter, el de PSP. Daxter, ¿no? No Jack and Daxter, sino Daxter. Agatha Christie. Mira, uno que he visto por ahí del último mono. Children of Morta, que no lo he jugado. Y tiene buena pinta. Children of Morta. Es que claro, el problema que hay aquí en el chat es que mucha gente propone juegos que ya se han hecho. Entonces... Demetrius, ese tiene mala pinta la portada. Clank Agente Secreto más que... Es que hay muchos juegos que ya se han hecho, genios. Arcanum. Ese es muy gordo, Pilder. No sé si un juego tan gordo... Broken Sword. Alundra. Creo que Alundra también... Alundra lo hicimos seguro en YouTube y creo que también hicimos directo, ¿no? Vale, entonces, genios, a ver cuántos juegos van por aquí que yo tenga esto controlado. Voy a cambiar, por cierto... Voy a cambiar la... ¿Dónde tengo yo esto aquí? No sé, no tengo ahora mismo puesto el tema. Un abrazo por ahí para Goli. Goli en Twitch. Un abrazo para Goli. Comando galego 100%. Estoy viendo ya ahí Rataerte. Un abrazo para Rataerte también. Un abrazo para Goli. Mándale un abracito ahí a Goli. Un saludo para Retrovision, Beach Name. Un saludo para Stani. Sexy brutal. No sé qué poner. Solo para Chávez también. Buen ambiente, buena gente, la comunidad de Goli. Pokémon Stadium. A ver, me molaría meter... pero Tormented Souls... Es que Tormented Souls me habéis comentado que tiene cositas explícitas, ¿no? ¿Panic con Fancotron es una locura? No, se puede meter. This War of Mine, por la guerra, ¿no? Estamos ya cerrando, David, ya es que hemos estado viendo juegos de PC y ahora ya simplemente es proponer... Esto lo vamos a resolver rápido, porque son eliminatorias. Coño, he puesto David Goba, ¿por qué coño pongo David? Se casa mañana Goli, no me jodas. Porque he puesto David Goba, me pregunta David Goba, ¿por qué veo el...? Bueno, nos hemos mezclado. Quería poner Blue Fire, que lo he visto por ahí. He puesto a David Goba en la lista. Sí, y también quería poner This War of Mine. David Goba, que juegas. David, dime un juego que te guste mucho, tío. Dime, ya que hemos cometido esto. Dime un juego que te guste, o sea, un juego que no sea extremadamente corto, un juego de una duración media. A ver si no lo hemos hecho nunca por aquí. Algo que no hayamos hecho por aquí. Es que Super Mario Bros. 3 lo he hecho completo en YouTube. Dime otro. Aparte ese tampoco es muy largo, ese juego. Algo un poquito así más... Un poquito más avanzado. Cualquiera de Wii U, dicen por ahí. Vale, dicen que a David Goba le gusta Wii U. ¿Qué juegos te gustan de Wii U? Que nunca metemos casi nada. Hoy por casualidad tenemos Capitán Toad, pero... Un juego que te guste de Wii U. Visage no está en Wii U. Dicen por ahí Wonderful 101. Zombie U es un putadón, Zombie U es guapo, la verdad. Lo hicimos también en YouTube, pero... Que se lo piense David. Vale, alguno más. Decís por ahí, dice Joey Coolcept. Yoshi's, Woolly World. Venga, vale. Vale. Venga. Juego de David Goba. Ya que me he equivocado. La Torre de las Sombras. Ese juego es muy chulo, el de Wii. Vale, un abrazo por aquí para... Entonces esto que se casa Goli mañana, tío. Me parece increíble completamente. Pero en viernes. Se casa en viernes entonces. Un abrazo para Joey también, que no le había mandado antes un saludo. Prince of Persia. De 360. Fatal Frame. Pasa que, bueno, tendría que ser en Switch. Lemmings. Pero es que Lemmings... Eso yo lo veo más para YouTube, ¿eh? Zombie U Stop, pero es una putada. ¿Cuál es la canción de fondo? Es una base en mi menor. Ico, Ico ya lo hemos hecho. Voodoo Beans, Cursed Mountain, Shadow of the Colossus también hemos hecho. Final Fantasy Pixel Remaster. ¿Qué trae esto del Pixel Remaster, Jofa? Jofa 2000, ¿qué trae el Pixel Remaster? Perfect Dark 0, mira, no me digas Perfect Dark, que cuando decimos aquí Perfect Dark casi me muero, tío. Del mareo de lo bien que se veía. ¿Os acordáis cuando decimos Perfect Dark? Casi me caigo. House of the Dead, 1, 2 y 3. Un abrazo para señor Gatete que dice Sleeping Dogs. ¿La canción no es de Silent Hill? No. No, no, no. Del 1 al 6. Hostia, pero claro, ahí habría que concretar un poco entonces. Ghost Trip, Solomon's Key, Desperados, Rascal, Tormented Souls. Pero he preguntado antes, Tormented Souls tiene cositas... Tiene cositas explícitas, ¿no? Vamos, que se ven cosas que no nos dejarían, ¿no? Silent Hill Shattered Memories. Yo creo que aquí hicimos... ¿Puede ser que aquí hiciéramos Silent Hill Shattered Memories? Me suena, tío. Solo al principio. Solo hicimos el principio, hice Rubenchu. Lo meto, genios. Prueba el Song of Horror. ¿Y cuál es el otro que me estáis diciendo? Kirby mete el pincel arcoiris. No me gusta mucho ese juego. O sea, quiero decir, dentro de los juegos de Kirby es de los más flojitos que hay. Es un juego muy bonito visualmente, pero tiene poca historia. Tiene poca cosa. Song of Horror. Pero esto me huele a encerrona, ¿no? Lo voy a poner, ¿eh? Lo voy a poner. Bueno, entonces, Geno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a dividir los juegos en bombos. Es decir, tenemos 16. A ver, tenemos 3, 6, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16... A ver, ¿cuántos son? Coño, ya me he perdido. Hasta aquí son 10. Vale, 5, 10. Vale, tenemos 20. Lo podemos dividir. Entonces, vamos a hacer 4 bombos de 5. 4 bombos de 5. Por nivel. O sea... Claro, lo que pasa es que esto no quiero complicarlo mucho porque si no va a ser un rollo. Un abrazo para Javi Albi. La idea sería hacer cabezas de serie... Y entonces que cada, por así decirlo, que los cabezas de serie se enfrentasen entre sí. Pero bueno, hoy por ser la primera vez lo vamos a meter tal cual. Entonces, vamos a meter aquí el segundo bombo. Este en realidad sería el bombo 1. A ver, que lo he puesto al revés, Es para que se entienda el concepto, ¿vale? Aquí esto, ¿por qué no me guarda? Esto que había que darle a guardar y... Espérate, esto igual había que darle. No me acuerdo cómo era esto, ¿eh? A ver. Vale, ha guardado aquí. Estupendo, a ver. La idea sería... dividirlos en bombos. Y entonces poder hacer una encuesta. ¿Es legal tirar de billetera? Ahora lo hacemos esto, Joey. A ver, como se nos ha presentado la situación ya, que es que no llevamos mucho sin hacer tiradas, que no pasa nada tampoco, yo ya lo comenté, o sea, no tenemos por qué estar siempre... Aquí esto lo que pasa es que no me lo... Voy a hacerlo más fácil, mira, voy a borrar estos de aquí. Y guardo. Aquí me quedo con los 5 siguientes. Y guardo. A ver si me dejan hacerlo de esta manera. Aquí llega hasta Panic. Vale, entonces borramos todos estos de aquí. Vale. Y ahora nos quedamos con los últimos. Vale, esto sí, esto va bien. Vale, así sí está bien. Ahora lo que pasa es que hemos perdido los últimos. Entonces aquí voy a ponerlos de nuevo. Teníamos Kirby. No sé ya ni lo que teníamos. Te puede sobornar Boktai. Lo que pasa es que Boktai, para jugarlo emulado, no tiene tanta gracia, ¿no? Venga, Geno, vamos a rellenar esto. No sé lo que teníamos aquí puesto, pero lo rellenamos rapidito. Es que va fatal, tío. Es que no guarda, no guarda. No guarda bien. No sé si tenéis por ahí la captura Harvest Moon de Super Nintendo. Es mejor para el verano. Shin Megami Tensei 4, que ya está traducido. Sí, pero eso tendría que ser alguno que esté en consola, en sobremesa o algo así. A ver, Kirby... Toad, gracias, Dokin. Morta... Daxter y Arcanum. Arcanum es, ¿no? El otro. Claro, lo tendría que haber pegado en un texto, pero quién se iba a imaginar. Yo ya ni me acordaba que esto era tan cutre. Vale, lo tenemos ahí, ¿eh? Vale, lo tenemos. Cuando termine el directo, míralo. No, es que lo vamos a hacer ahora ya. Entonces ahora F5, ¿no? Vale, bien, esto es. Genios, vamos allá. Como situación extraordinaria, ante lo mucho que se nos ha aplazado esta ruleta, vale, está perfecto. Vamos a hacer encuestas. Un abrazo por ahí para Miller Time. Entonces, por porcentajes, vamos a ir eliminando juegos. Ahora veréis cómo lo hacemos. Vamos a poner todos estos en encuestas. Que esto hay que hacerlo tipo eliminatoria. Vale, entonces, encuesta número 1. Vamos allá. Encuesta número 1. Elige el peor. Entonces, vais a votar de todos estos el que menos os guste. ¿Vale? Va a ser como una... eliminación del público. Entonces el público elige quién se va fuera. Aquí en esta primera ruletita. Castlevania no hemos llegado a concretar, pero bueno, sería cualquiera de la saga en 2D. Vamos allá. Esto lo guapo sería hacerlo como con un cuadro tipo mundial. O sea, como en los mundiales que va el cuadro de eliminatorias, eso sería lo guapo, ¿vale? Dardo para Darth y otro para Danshiz. Un abrazo genios a los dos. Kirby está 2 veces. Bueno, ahora lo elimino una. Ahora veremos, ahora veremos. En este setup la M... Es la N. La N es la que no... La N es la que no funciona. Estaba en el 4 2 veces, ¿no? Ahora lo cambiamos. Un minutito, encuesta rápida. Vale, entonces, Voodoo Kid fuera. No ha convencido. Y el otro que vamos a eliminar también es Minish Cap. Vamos a eliminar a los dos últimos. Espérate. Lo he hecho mal. Voodoo Kid y Minish Cap. Vale, entonces estos pasan de ronda. Y se la juegan entre ellos tres. Sonido mítico. A ver quién gana de aquí. Castlevania. Entonces, Castlevania clasifica. Perfecto. Pon las encuestas... Lo he puesto de lo mínimo, Johnny. Lo he puesto de la mínima duración. Entonces, clasifica Castlevania. Bien. Vamos aquí a esta encuesta también. Vamos a ir poniendo esta. Es que creo que no se puede de menos, ¿eh? Voy a mirar por si se pudieran... por si se pudieran... 30 segundos. Hemos eliminado los dos últimos. Víctor. No se pueden de 30 segundos, ¿eh? Pero no pasa nada. Vamos a poner esta encuesta. Esto lo que pasa que ahora es un poco primitivo. La putada es porque, a ver, esto habría que hacerlo con cabezas de serie. Por ejemplo, todos los juegos que son de un género parecido, encuadrarlos en el mismo grupo, ¿vale? O sea, por ejemplo, todos los indies en un bombo, para que no haya 3 indies finalistas. ¿Sabéis lo que os digo? Algo así. Elige el peor. Venga, minutito. Hemos eliminado los 2 peores. Vosotros votáis 1, pero eliminamos 2 para hacer limpia. Entonces, de los 3 que quedan, tened en cuenta además que todos estos están luchando por meterse en la final. Que ahora en la final habrá que hacerlo con encuesta pura, obviamente. Vale, elige el peor. Ahí está la gente ya votando. No era por eliminación. Bueno, hemos eliminado los 2 del público por votación y luego hemos eliminado los otros 2 por ruleta. O sea, la ruleta ha elegido el que se queda. No os preocupéis, genios. No pasa nada. No hay problema. Que claro, esto el sistema guapo sería pues con unos cuadros tipo eliminatoria del mundial. Eso sería lo que molaría. Vale, Panic on Funkotron se va fuera y Mesía también. O sea, estos 2 fuera. Y ahora vamos a ver quién clasifica. Vamos a ver, genio, quién clasifica. Acostumbrado a cómo se frena la ruleta buena, esta se frena muy rápido. Vale, Bluefire clasifica, este es un indie. Venga. Entonces de aquí se nos queda, ya hemos dicho, Castlevania. Lo guardo ahí. Y de la segunda se nos queda Bluefire. Vale, perfecto. Grupo 3. Aquí es donde está Kirby, cierto. Vale, vale, venga. Vamos a hacerlo. O sea, vosotros elimináis un 40% de la gente. No está mal, ¿eh? No está mal. Esto tendría que haber partidos. Entonces que fueran como eliminatorias y juega uno contra otro. Eso sería lo ideal. O sea, que por ejemplo, imagínate que este fuera el grupo, ¿no? Pues Wario Land juega un partido contra Blue Tomen, otro contra Cima Hospital, otro contra Constructor. O sea, todos juegan contra todos y el que más duelos gane, clasifica. Esta ruleta sin la cara de Montoro es lo mismo, claro, es que no es la misma ruleta. Por desgracia, esto... Lo mismo, elige el peor. Metemos aquí lo mismo. Lástima que no nos deje, por ejemplo, 30 segunditos, porque sería más... un poco más rápido. Y ahora hay que pensar un juego para cambiar Kirby. Eso también. Venga. Ahí está la encuesta ya, genios. ¿Te imaginas un partido de resultados tipo PC Basket? Podría simularlo con un torneo de Sensible. Hostia, pero claro, tardaríamos mucho en simular todos los partidos, ¿no? Creo yo. Tardaríamos bastante en simular. Pues si fuera una cosa rápida... Pero es que con eso sería bastante lento, creo yo. A ver, vale, aquí está bastante claro, ¿eh? Podemos ir aligerando porque van a salir Constructor y Blood Omen. Vale, entonces quedan estos 3. Venga, tiramos a ver quién clasifica. Clasifica Kirby, que no hemos llegado a concretar qué Kirby. Nardo para alma nerviosa. Si hacemos solo fase de grupos eliminatorias, simula rápido, ¿no? Es que no sé calcularlo ahora mismo cuánto... Vale, aquí clasifica Kirby, genios. Cuidado, ¿eh? Y nos queda solamente un grupo, que sería el último. Y aquí quitamos a Kirby. Yo creo que tardaríamos bastante. Kirby 64, Epic Yarn. Aquí podríamos meter Song of Horror, ¿no? Que es el que estaba... Ese no estaba, tiene razón Feriandir, lo metemos aquí, ¿eh? Correcto, correcto. Vale, hacemos entonces la encuesta. Balloon Fight, pero eso no podemos hacer un directo, claro. Eso es para una partidita. O sea, es que hay juegos que es para una partida, más bien. Balloon Fight, pues eso para hacerle una partidita en YouTube, que creo que ya se la hemos hecho, ¿no? Si no me equivoco. A ver, elige el peor. Horror es Song of Horror. Es estos que están... Estos es que están los títulos más recortados. Capitán Toad, Children of Morta, Daxter y Arcanum. Va, esta aquí hay un grupo fuerte, ¿eh? Aquí hay un grupo fuerte. Kirby's Dream Land. Es cortito también, ¿eh? Es cortito también. Un ardo para Vic, ¿qué tal Vic? Un ardo también por ahí para el Turu. Un ardo para el Turu. Ahí está, genio. Este es el grupo. Yo este grupo lo veo fuerte. Acabaste. He terminado lo que es la partida, pero es que hay postgame, José, que ya me lo estuvisteis comentando. Buah, este está más igualado, este grupo. De todas maneras, ha habido dos un poquito más... Children of Morta, pero claro, ahora de aquí... Pff, a ver quién gana de estos tres, a ver quién clasifica. ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡Song of Horror! Vale, entonces este clasifica de aquí. Ahora tenemos cuatro... Por así decirlo, cuatro semifinalistas, ¿no? Correcto. Entonces tenemos... A ver, voy a refrescar aquí. Vale, entonces tendríamos... Aquí no sé por qué este no ha quedado... Song of Horror... Bueno, la idea sería que ahora se emparejan... Castlevania, o sea, se emparejan primero con cuarto y segundo con tercero, ¿vale? Entonces aquí meteríamos Castlevania con Horror, ¿vale? Refrescamos, vale, tirada única, ¿eh? Vamos a ver quién clasifica. Vamos a ver quién clasifica. Clasifica Song of Horror, se mete en la final. Cuidado. Claro, pero esto molaría lo que digo. Imagínate esto, que cuando clasifica uno, en el cuadro eliminatorio se vea clasificar. Automáticamente clasifica el juego a la siguiente ronda. ¿Sabéis lo que os digo? Eso es lo que molaría. Vale, y el 2 con el 3, que sería Blue Fire con... ¿Quién era? Con Kirby, ¿no? Sí, Blue Fire con Kirby. Tipo playoff, claro, eso sería lo ideal. Venga, tiramos, a ver quién clasifica. Clasifica Kirby. Entonces la final sería Song of Horror, que la hacemos aquí mismo, de hecho, ¿eh? Contra Kirby. El que gane aquí, porque esta es la eliminatoria... Esta es la eliminatoria. Quien gana aquí se mete en la ruleta final. Y entra con pleno derecho, como si fuera el invitado de la ruleta. ¿Vale? Vamos allá. Pero esto molaría más, lo que digo, rollo eliminatorias. Song of Horror, increíble. Se mete en la gran final. Que aparte es que yo tampoco sé mucho del juego. O sea, tampoco sé exactamente esto, si es canguelo gordo... o no tanto. Vale, entonces ahora ya sí. Este entra tal cual con los que teníamos elegidos. Es decir, Gabriel Knight, los ponemos si queréis por orden de la ruleta, ¿no? Gabriel Knight, Tombi, Atari Morralla Remix y Song of Horror. ¿Vale? Ese sería el tema. Yo creo que te gustaría más Tormented Souls. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, genios. Hora de votar. ¿Dónde quedó Silent Hill? Bueno, quedó eliminado, ¿no? Estaba en el grupo... Estaba en el grupo... No sé si estaba en el grupo 3, ¿no? Creo que estaba. Bueno, genios, entonces, vamos a ver. Pero una pregunta, aquí es la duda final que tengo. Claro, aquí es la duda final que tengo. ¿Votamos por porcentajes? Es decir, votamos hoy, por ejemplo, por porcentajes, pero yo creo que esto lo suyo sería, por ejemplo, si el 100% son todas las tiradas, por ejemplo, por cada 10% o por cada 5% de votos, un porcinguis o una mamba. Eso tendríamos que calibrarlo. Eso hay que pensarlo. Pero yo creo que habría que... Dice por ahí Amdragon, ruleta es más emocionante. Vale, pero entonces tengo una idea. Vale, ruleta es más emocionante, pero hay que bonificar de alguna manera lo que más le guste a la gente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a hacer una encuesta igualmente con estos 4 juegos y ahora vais a ver cómo va el tema. Vale, entonces, Gabriel Knight, Tombi. A ver si os gusta esto, que más o menos es lo que yo tenía planteado. Y Song of Horror, vale. Ahora aquí votáis a vuestro favorito. Aquí no votáis al peor, votáis al favorito. Venga, encuesta. Yo esto lo veo muy loso, porque no tenemos el mapa, el cuadro gráfico como tendría que ser. No es complicado, aparte hemos elegido un finalista. Si hubieran estado los juegos elegidos ya todos, con invitado incluido, simplemente habría sido una ruleta a 4, con estos 4 de aquí. Yo creo que no es lioso, sinceramente. Para acá, no es el sistema habitual. Lo que vamos a hacer aquí, genios, es que por porcentajes, cada 10% es como una vida. ¿Vale? O sea, cada 10% es una vida. Ahora veremos cómo terminan los porcentajes. Está muy igualado. Vamos a redondear, por supuesto. Vamos a redondear. Tal y como está ahora, tenemos, por redondeo, a la decena más cercana. Gabriel Knight, 12%. Por tanto, sería una tirada, porque es solamente un 10%. Tombi, 29%. Pues Tombi... lo triplico, porque cada 10% es una vida. Atari Morralla Remix, 27%, por redondeo, 3 vidas también, sería como un 30%. Atari y Atari, vale. Y Horror también, 32%. La verdad que ha estado muy igualado, quitando a Gabriel Knight, ha estado muy igualado. Estas son las vidas de los juegos. ¿Qué hacemos ahora? Eliminación. Aquí viene lo guapo. Cada 10% es una vida. Entonces, tiramos. Horror por el 4 que ha ganado. Vida, una vida más para... Vale, un momento. Vale. Antes de que salga. Vida extra para el ganador. Me parece bien. Aunque el porcentaje no cuadre, pero por ganar es como un +1, ¿no? Vale. Iván Cerezo Vivas, intercala lo mejor. Es que ¿cómo lo intercalamos, tío? No, lo puedes intercalar si es la misma cantidad, pero es que ¿cómo los intercalamos, genios? Da igual, o sea, a nivel estadístico da igual. A nivel estadístico es la misma. no sabemos dónde va a caer la ruleta, no sabemos si la ruleta va a caer en esta posición o en esta, ¿sabéis lo que os quiero decir? Es que da igual. Aparte se van a ir eliminando, ¿eh? Entonces como se van a ir eliminando, ya, da más incertidumbre. Vamos a ver, venga, vamos a ver. Venga. Gabriel Knight, fuera. La única vida que tenía, ¿eh? Esto que es para elegir juegos, para luego la ruleta, para el número de tiradas. Esto ya es la ruleta final ahora mismo. Tommy fuera. Joder, tiene las 4 vidas. Espérate, ¿por qué tiene Tombi? Espérate. No había refrescado, claro. Por eso Tombi tiene... Vamos a ponerlo bien. Tombi ha perdido una vida y Gabriel otra. Está bien así, ¿eh? Puta ruleta esta, tíos. Madre que los parió. Vale, así, eso es. Seguimos. Atari fuera. Ahora sí vamos bien, ¿no? No, tíos, es que ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que hay que ponerlo con números. Le quito una vida a Atari, ¿eh? Así lo pongo. Así. Ahora, es que si van con el mismo nombre los borra de golpe a todos. Vale, así va. Pero a ver si le vamos quitando algún puntito, ¿no? Algún puntito a terror, ¿no? ¿O qué tongazo es este? Venga, terror vale, pierde un punto por fin. Claro, ahora estadísticamente lo que pasa es que tiene más probabilidades de salir terror. ¿Sabéis lo que os digo? Bien, vamos, remontamos. Va todo bien, ¿no? De momento va bien esto, ¿no? Vaya lío, dicen por ahí. No, pero se entiende, ¿no? O sea, una vez que están los finalistas, cada 10% de la encuesta final, que es lo que habéis hecho, cada 10% es una vida. Venga, seguimos. Tombi fuera. No, pues yo lo que quiero que lo entienda es Feriandir, que dice Feriandir que no se entera de nada. Esto es algo puntual. Sí, es algo puntual. Y también yo quería cambiar un poco el sistema, pero claro, no sería de esta forma. Es que este tipo de sistema no lo podemos hacer en una ruleta. Tendría que ser en un cuadro de eliminatorias o algo así. Buah, se quedan al final con una cada uno. Ha estado complicado. No sé, tío, yo creo que lo que pasa es que no es gráfico porque hemos estado haciendo en una ruleta una eliminatoria. Pero... bueno, una vida le queda a cada uno al final, ¿eh? Vamos, genios, vamos. Vamos, por favor. No, iba a levantar la mano porque creía que rulaba más. ¿Cómo se ha parado eso tan...? Es que esta ruleta es distinta, tío. Pensaba que giraba un poquito más. Bueno... Ha pisado el freno el chat. Una encuestita de más... No, pero no podemos, Joey. Guárdalos para otro día. Tendrás ocasión de reventarme. Joey, no te preocupes. No me he enterado de nada. No hace falta, genios. El drama es total. Ruleta trilera. Vale, esto... Esto lo jugaremos desde PC, ¿no? ¿O qué? O sea, ¿pide mucho equipo? Pon el tráiler del juego. No, no, porque así el domingo venimos con sorpresa. No voy a mirar nada del juego. No voy a mirar nada, Genes, porque si miramos ya nos vamos a ir mentalizando y prefiero que vengamos a ciegas. El que entró de repechaje, totalmente. Fíjate todas las eliminatorias que ha pasado el juego hasta llegar hasta aquí, ¿eh? Fíjate todas las eliminatorias que había 20 candidatos, ha pasado el wild card, se mete en la final y gana en la final. Aquí, por ejemplo, hay que decir una cosa importante. Y ya cerramos con esto. Lo que sí que de este sistema, sea como sea que lo hagamos, hay que intentar aplicar es que lo que vote la mayoría de la gente tenga un poco de recompensa. Es decir, al final, estadísticamente, este juego es el que más se merecía ganar porque tenía una vida más que el resto. Digo, en la encuesta que hemos hecho al final, tenía 4 vidas. Esta es la última que le quedaba. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, en ese sentido sí está bien. Pero hay que hacerlo con... como digo, con otro sistema, otro cuadro y tal, ya le daremos una vuelta, pero yo creo que lo de ir eliminando y tal no es mala idea del todo. Y por supuesto, a esta idea hay que meterle también, claro, ahí está, lo que dice Feriandir, claro, a este sistema le falta meter los puntos de las votaciones de cada cual, por supuesto, ¿vale? O sea, esto podría ser como para decidir quién se mete. Si esto es el domingo. ¿Vale, genios? No querías Visage, toma Song of Horror. Bueno, pero esto ya me exime de Visage hasta el verano. Es complicado, es que no sé esto cómo de complicado sería de hacer. Ya lo iremos pensando. La ruleta superior a avatars. Bueno, genios, cuidaos mucho. Espero que hayáis pasado un buen ratito aquí, sobre todo con el tema del PC. Gracias a los que os habéis quedado aquí a participar en la ruleta. Esto sería la previa y luego la final... Claro, exacto, sí. Eso es un poco lo que ha dicho José. No sé cómo cuadrarlo, pero esto sería como un sistema de acceso preliminar para darle un poco más de emoción. ¿Vale? No, pero eso no hay que quitarlo, Feriandir. Lo que es el sistema que tenemos no hay por qué eliminarlo. Bueno, genios, da igual. Lo malo no es esto. Lo malo es el domingo, ¿no? Ahí nos veremos. Y lo dicho, ya aquí por lo menos quedo libre de Visage durante una temporadita. O sea que tampoco está tan mal. Genios, cuidaos mucho. Nos vemos aquí el domingo. A ver qué tal está esto de Song of Horror. Y sobre todo, yo creo que lo haré en versión de PC porque así con auriculares y tal me parece mejor. Hora del domingo. El domingo, pues, a la hora como hoy. Más o menos como hoy. Más o menos la hora como hoy. Este domingo no hay Fórmula 1 ni nada, ¿vale? A la otra semana es cuando hay domingo. O sea, a la otra semana, el otro domingo sí que hay carrera ya, ¿no? Creo, vamos. Buen juego, buen precio. Vale, bueno. Luego lo pillaré luego en Steam. De madrugada, sí, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Lo de Australia ya lo iremos recordando estos días, pero lo de Australia lo vamos a hacer, ¿eh? Es a las 7 de la mañana. Desayunaremos. Y luego lo que pasa, o sea, a ver, desayunaremos y cuando acabe la carrera, fuera. Pero luego por la tarde haremos directo también. O sea, no vamos a hacer directo normal empezando... ¿Sabéis lo que os digo? Pillar en Amazon para Play 5. Sí, pero en Play 5 no lo puedo pillar, Víctor, por el tema del sonido. Nada, yo pillaré una clave en Steam. Y ya está. Cuidado, genios, un abrazo para todos. A pasarlo bien. Hasta luego. 12 horas non-stop. No, eso es mucho, genios. Haremos aquí, empezaremos por la mañana, cortaremos y luego por la tarde nos vemos aquí también un ratillo. No hay que abusar, que no somos profesionales de esto. Venga, genios, hasta luego.